Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos al Jesús Navas, bienvenidos a Sevilla, donde va a tener lugar el partido correspondiente a la jornada número 20 de la Primera División Femenina entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Madrid. Bienvenidos a una Sevilla que nos recibe con 18 grados de temperatura y con un tiempo yo creo que maravilloso para la práctica de fútbol, uno de esos días y un campo este Jesús Navas de los que invita a que entre en ganas de saltar a la cancha. Sandra Sánchez Riquelme, ¿cómo estás? Desde luego, quién pudiera, calzarse ahora las botas y saltar a esa alfombra. Porque de verdad la imagen y la pinta que tiene el campo es absolutamente impresionante en un partido entre dos equipos que vienen en un buen momento. El Sevilla Fútbol Club, que viene de ganar al Eibar por 1-3 en territorio vasco, rompiendo así una racha de 4 partidos sin ganar, y el Real Madrid, que también ganó en el último partido por 3-1 al Valencia en Valdebebas, con una actuación estelar de Aslani, una Aslani, Sandra, que hoy no va a poder estar con sus compañeras. Eso es, hoy no va a poder estar con sus compañeras, recibió un fuerte golpe en la nariz, por lo que sabemos no hubo fractura, pero sí que desplazamiento, por lo tanto ha decidido David Aznar darle descanso a la goleadora y más que nunca del Real Madrid femenino. Con el hat-trick tan rápido que hizo, entrando prácticamente en la historia, en los libros Guinness de los récords, con ese hat-trick rapidísimo frente al Valencia, un Real Madrid que afronta este partido con necesidad de seguir sumando, porque ahora mismo está en cuarta posición, está fuera de los puestos de Champions, pero de conseguir la victoria o al menos sumar, retornaría a esas 3 primeras posiciones y sobre todo seguiría metiendo muchos puntos de margen al Atlético de Madrid. Eso es, porque recordemos que el Atlético de Madrid cayó ayer contra el Santa Teresa 0-1, pero es que si hoy gana el Real Madrid le metería 5 puntos de distancia y con un partido menos las blancas, o sea, sería un paso adelante, muy hacia adelante en las aspiraciones madridistas para conseguir esa segunda, incluso tercera posición que da acceso a la Champions. Recordemos que esta temporada cambia la normativa y serán 3 los equipos españoles que disputen la competición europea. Y lo dicho, el Real Madrid, cuarta clasificada, 37 puntos en 17 partidos jugados, un balance de 12 victorias, un empate y 4 derrotas. Como visitante han jugado 8 partidos con 2 derrotas frente a Granadilla y frente a Barça, un empate y 5 victorias. Ese es el balance del cuadro madridista frente a un Sevilla que son octavas clasificadas con 27 puntos en 19 partidos, 7 victorias, 6 empates y 6 derrotas para el equipo de Cristian Toro. Un Sevilla que viene de ganar y que además cuenta con el regreso de 2 mujeres importantes como son Coleman y Echeverri, que vuelven otra vez a estar en la lista de convocador de Cristian Toro. Eso es, las 2 se cayeron de la anterior convocatoria. Isa es verdad que llevaba más tiempo fuera, se ha perdido bastantes partidos de la primera vuelta por una lesión, y es verdad que Coleman también regresa a la convocatoria, y Coleman se cayó de la anterior ante el Eibar por un golpe en el tobillo, arrastró molestias, pero finalmente puede ser de la partida de Cristian Toro en este día de hoy. Y vamos ahí con las claves del partido. Te pregunto por los pilares fundamentales, el guión que debe seguir el Real Madrid, Sandra, para hoy intentar llevarse los 3 puntos de la ciudad andaluza. Bueno, yo creo que uno de los puntos fuertes de ambos equipos es la velocidad que tienen arriba. El Sevilla tiene jugadoras como son Payne, como son Carla Armengol, como es Zenata Coleman, que vamos a ver cómo defiende eso el Real Madrid, porque es un equipo al que le gusta jugar con la línea defensiva muy adelantada. Es verdad que siempre decimos que Misa ocupa muy bien ese espacio, pero es cierto que le gusta jugar con la línea muy adelantada, y ante una línea de arriba tan rápida veremos a ver cómo se defiende. Y también pasa lo mismo en el Real Madrid, arriba que tienen a Cardona, también a Jacobson. Veremos a ver cómo se defiende la zaga sevillista ante estas jugadoras de tanta velocidad. Por tanto, no sé por dónde pueden ir los tiros en las futbolistas que planteas como importantes para el partido de hoy. Un Real Madrid, insistimos, que cuenta con la baja de su máxima realizadora como es Aslani. No sé cuáles son las mujeres que tú pones como importantes o como referencias para el bando hispalense y para el bando madridista. Bueno, es verdad que en la portería tenemos a Noelia Ramos y a Misa. Misa, recordemos que vuelve después de ser sancionada en el partido ante el FC Barcelona, regresa a la convocatoria.
y dos de las porteras más en forma del fútbol femenino español. Noelia Ramos está haciendo un auténtico temporadón y enfrente su rival Misa también, recientemente convocada con la selección española. Después también me gustaría destacar a dos talentosas del balón, a dos magas del balón, como son Maite Oroz en el Real Madrid y Claudia Pina. Sí. Va a ser muy interesante también ese duelo porque son dos futbolistas de un perfil similar. Es verdad que Maite Oroz es más del centro del campo y Claudia Pina tiene mucha más llegada, pero son similares en cuanto a técnica, en cuanto a visión de juego y sobre todo en cuanto a juventud. Sí, porque hay varias futbolistas jóvenes con mucho recorrido por delante y que sobre todo hacen muchas amistades con esa protagonista, con la pelota. Hay muchas jugadoras muchas que jugonas. Crecen a través de tener mucho contacto con el balón. Eso es, y dos de ellas sin duda son Maite y Claudia Pina. También veremos a ver, interesante, Carla Armengol, el segundo partido titular, jugó ante Leibar, minutos muy buenos, y es verdad que poco a poco va entrando en los esquemas de Cristian Toro, es verdad que también está jugando en su sitio, más adelantada en esa banda izquierda, así que a ver cómo afronta este partido Carla Armengol, importante para ella sobre todo en cuanto a la confianza. Y partido interesante, importante, atractivo para Olga Carmona, natural de Sevilla, salida de la cantera del equipo hispalense y que hoy regresa a este estadio Jesús Navas y además después de conocer su no convocatoria con la selección nacional. Eso es, era uno de los nombres también que rondaban por ahí, si Bill la llamaría, si no. Es verdad que está jugando prácticamente todo en los últimos encuentros, su estado de forma es muy bueno. Hoy repite, bueno, es verdad que contra el Valencia fue Marta Corredera, pero hoy vuelve a ser de la partida en ese lateral izquierdo y sin duda está siendo una de las jugadoras más destacadas del Real Madrid, porque además es verdad que David Aznar la ha utilizado tanto de extremo como de lateral. Parece que donde más le convence es en el lateral, donde más veces la estamos viendo, y está realizando un auténtico temporadón, sin duda, Olga Carmona. Y tenemos un precedente, la primera vuelta fue una victoria cómoda del Real Madrid, 5-2 frente al Sevilla en Valdebebas. No sé si te imaginas un partido parecido, Sandra. Bueno, yo creo que va a estar mucho más reñido. Es verdad que el Sevilla también se hace fuerte en casa, lleva 5 partidos consecutivos invicto en como local. Yo creo que el dominio del partido, la iniciativa, la va a llevar el Real Madrid, y que el Sevilla estará más a la espera de lo que haga su rival, pero no obstante creo que sí que va a ser un partido muy, muy competido para ambos equipos. Tú decías del Sevilla, como local ha jugado 9 partidos y solo ha perdido 2, perdió con el Athletic, perdió con el Eibar, ha empatado 4 y ha ganado 3, entre ellos en este estadio ha perdido el Levante y ha perdido el Granadilla. Por eso decía que al final siempre es un estadio muy complicado, también por el carácter que le imprime Cristian Toro a sus jugadoras, que es un entrenador muy intenso, para el que no lo conozca, para el que no la conozca ya lo verá hoy, que no para quieto en el banquillo, y eso también se lo contagia a sus futbolistas, que no dan un balón por perdido, y también a él le gusta mucho resaltar el bloque, más allá de las individualidades, el bloque es muy importante, todas defienden y todas atacan. Por tanto, a priori tenemos un partido interesante, un partido equilibrado, parejo, donde los dos se juegan mucho. Yo creo que sobre todo el Real Madrid a la hora de intentar pugnar por esas 3 primeras posiciones. Y también, Sandra, una nota para los dos equipos. Lo pedimos también a través del hashtag FUTFEN en la Liga Sport TV. ¿Qué nota le ponen a la primera vuelta del Sevilla y qué nota le ponen a la primera vuelta del Real Madrid? Te pregunto, Sandra, ¿tú qué nota le pones? Es cierto que el Sevilla empezó mal, arrancó la temporada con muchas dudas, con malos resultados, pero poco a poco se ha ido recomponiendo y yo le pondría un 6-7. Y el Real Madrid... Está mal, un notable. Sí. Notable. Ya lo firmaríamos nosotros, notable, la universidad, hombre. Raúl. Yo lo hubiese firmado siempre. Y el Real Madrid para mí es un notable muy alto, porque pienso que está haciendo una muy buena temporada, que había muchas expectativas puestas en ellas, que al final han conseguido tener un estilo de juego muy reconocible, que están brillando jugadoras como son Aslani, como es Maite Oroz, como es Olga Carmona, como es Misa, y sobre todo que está compitiendo de tú a tú, a equipos con más trayectoria y con más historia y con más rodaje, sobre todo sus plantillas. Entonces yo creo que un notable alto para las de David Aznar. Pues ahí precisamente están saltando las jugadoras que van a partir desde el banquillo para colocarse a las órdenes de David Aznar, del técnico talaverano del Real Madrid. Enseguida también veremos entrar en escena al equipo hispalense, al Sevilla
Fútbol Club. Ahí está precisamente David Aznar, que al final los resultados le están dando la razón, porque el Real Madrid está obteniendo resultados más que óptimos. Además leía en la previa del conjunto blanco que decían el promedio goleador más de dos goles por partido, que sí. Es una cifra muy alta. Y ya asoman ya también las futbolistas del Sevilla, con la capitana del conjunto hispalense en la previa, como digo, de un partido muy bonito, y con Cristian Toro, que ya también se acomoda en el banquillo este entrenador tan apasionado y que le ha dado... Argentino, canchero, ¿no? Muchas veces también le falta prácticamente pisar ya el terreno de juego. Ahí están las protagonistas encabezadas por Virgi, por la capitana del Sevilla, que ya pisan la alfombra del Jesús Navas. Un terreno de juego precioso y que está en unas condiciones óptimas para la práctica del fútbol. Salen relajadas, salen con sonrisa de oreja a oreja, más serias. Vemos a las mujeres que defienden el escudo del Real Madrid. Con este himno, con el que se nos van los pies, Vas a ser tú muy bailongo, Raúl. ¿Eres muy de arrebato o...? A ver, el himno del Sevilla es verdad que es difícil encontrar a alguien que no le guste. Más allá de los colores, más allá del fútbol, todo el mundo lo conoce. Pero bueno, a mí me va otro estilo. Otro estilo. Soy otro más estilo. De Leiva, por ejemplo. Bueno. Estilo más tranqui, ¿no? Sí, bueno. Vamos. Bueno, pues ahí están ya las protagonistas con la colegial encuentro. Sara Fernández Ceferino, la asturiana que va a ser la encargada de impartir justicia en este partido que está a punto de arrancar. Enseguida conocemos las alineaciones de los dos equipos. Ahí está Kenty Robles, una mujer importantísima para David Aznar. Van rotando absolutamente todas las futbolistas, pero Kenty no deja su puesto en el 11. Ahí está el Sevilla, que va a jugar con Noelia Ramos en la portería, Almudena lateral derecho, Javiera Toro lateral izquierdo, Lucía Ramírez y Ivy, pareja de centrales, doble pivote para Nagori y Virgi. Bandas para Toni Payne y Carla Mengol. Enganchará Claudia Pina. Y arriba, Carl Hernas. No sé si te sorprende algo, Sandra. Pues es el mismo 11 que contra el Eibar, la verdad. Veremos a ver si es un 4-3-3 o es 4-2-3-1 con Nagore, Virgi, Pina y Pina un poquito más, Claudia Pina un poquito más adelantada. Y después repite arriba con Carla Mengol, Payne y Carl Hernas. O sea, el mismo 11 que contra el Eibar, y le fue bastante bien a Cristian Toro. Pues ese es el 11 del Sevilla. Ahora vamos con el equipo que presenta David Aznar en el Real Madrid, que juega con Misa bajo palos. Lateral derecho Kenty Robles, lateral izquierdo Olga Carmona. Doble pareja de central para Ivana y para Babs. Como ancla casi Maite Oroz y Tera Velleira de volante. La derecha para Marta Cardona, la izquierda para Jacobson. Y arriba para el gol Lorena Navarro, a la que le toca sustituir a la goleadora de este equipo, Aslani. Son palabras mayores sustituir a Aslani, pero es verdad, teníamos la duda de que por qué optaría David Aznar para sustituir a Aslani, y finalmente ha decidido darle la oportunidad a Lorena Navarro, de 20 años, que además es una de las futbolistas con más trayectoria dentro del club, entiéndase cuando era el tacón, desde el 2016, y su segundo partido titular esta temporada. Pues oportunidad importante para Lorena Navarro, que ya ha hecho goles. Ha hecho gol importante sobre todo esta temporada la futbolista madrileña. Y ahora tenemos un minuto de silencio que, por supuesto, nos sumamos desde la Liga Sport TV. Pues ahí estaba el minuto de silencio, se ha guardado en el estadio Jesús Navas, y esto va a comenzar. A la derecha de la pantalla va a estar el Real Madrid vestido de rosa, con la dirección de David Aznar. Desde el banquillo a la izquierda de su pantalla va a estar con el uniforme habitual blanco, medias negras para el Sevilla Fútbol Club, y la dirección de Cristian Toro. Esto va a empezar, las miradas para Lorena Navarro, que hoy tiene que hacer horas extra, tiene que sustituir a la gran goleadora de este Real Madrid, Aslani. Gana, sin duda, que no le van a faltar a Lorena Navarro. Esto va a comenzar, va a empezar a rodar la pelota, la gran protagonista de este partido. Se cumplen las 4 de la tarde,
Mira la colegiada, el reloj y arranca el partido. Primera bola que va a jugar el Real Madrid. Saliendo con Iván, ahí está la capitana del conjunto blanco. Pelota para Cathy. Cathy insistiendo con Kenty Robles. Primera bola que maneja el Real Madrid por medio de Cathy. Cathy que acaba retrasando para Misa. Otra vez convocada con Jorge Vilda para los partidos, los compromisos de la selección española. Haciéndose una fija ya los planes del seleccionador nacional. Y es que está haciendo una temporada, lo comentamos en cada partido que hacemos del Real Madrid. Misa está aprovechando la oportunidad, la gran oportunidad yo creo de su carrera. Desde luego, lo que decimos siempre, era un fichaje que era arriesgado, más que nada simplemente por la juventud, también porque Misa la temporada pasada en el Deportivo no había sido titular fija por esa costumbre que tiene Manu Sánchez de alternar mucho en la portería junto con su Yastres, y bueno, era su gran oportunidad y de momento, si había alguna duda, las ha disipado, las ha despejado y nunca mejor dicho, todas esas dudas, porque está haciendo una grandísima temporada la guardameta del Real Madrid. Y ahora balón largo que metía el Sevilla, la pelota que va a acabar en los dominios de Misa. Primer minuto de juego, lo contamos en la Liga Sport TV. Podéis comentar el encuentro con nosotros a través del hashtag FUTFEM en la Liga Sport TV. Ahí os leemos. Toca Teria Velleira para que sea Peter la que juegue en largo. Controla Jacobson. Sale Olga Carmona. Se asocia con Cathy y a su vez descarga la parte derecha. Y nos dicen también desde el club que el minuto de silencio ha sido en memoria de Enrique Pérez Díaz Pachín, el mítico sí. Exjugador del Real Madrid que fallecía esta semana. Y ahora iba la carrera de Carlernas, iba la sueca, la pelota que superó la línea lateral, va a ser esférico para el Real Madrid, va a poner en juego el balón Kenty Robles, la mexicana, ¿no? Al final la colegiada se lo da para el equipo de Cristian Toro. Y Carlernas, que es uno de los fichajes de este mercado invernal. El Sevilla es uno de los equipos, bueno, el que más se ha movido en este mercado invernal. Y la delantera sueca, que sobre todo destaca por su fortaleza así, física, 1,75 de altura. Se ha movido en el mercado y está de momento también apostando por esas jugadoras para tener protagonismo. Desde luego que la planta de Carlernas es indudable. Sí. A dorsal número 16. Y va a tener servicio. Una falta lejana sobre la portería de Misa. Otra vez el detalle siempre del Real Madrid. La defensa adelantada. Va a ejecutar ese servicio. Pelota que va al bancón del área. Despeja Ivana de primera. Era Ivy la que intentaba ponerle el envío. Saliendo al contraataque el Real Madrid. Cambio de frente de Maite Oroz. Viene a la carrera Tera Velleira también. Sofía Jacobson. Ahí está Sofía Jacobson. Enfrenta a Payne, la acaba dejando para Teria Velleira. Intentaba marcharse Teria Velleira, pero le robó bien la cartera y sale conduciendo bien el cuadro hispalense. Claudia Pina daba la vuelta, se giraba el trabajo de Ivana y al final hizo falta la jugadora barcelonesa, la catalana, y falta que va a ser para el Real Madrid. Claudia Pina, que en la victoria ante el Eibar fue sin duda una de las jugadoras más destacadas con ese hat-trick de asistencias. La joven futbolista cedida por el FC Barcelona, como Carla Armengol, que está cuajando una buena temporada en el equipo sevillista. Y al Barça, que le están saliendo bien las cesiones, porque están teniendo muchísimo protagonismo estas futbolistas. Es verdad que más Claudia Pina, que Armengol últimamente está entrando más en los planes de Cristian Toro, y sobre todo se está brillando más porque yo creo que está jugando en su posición, sí, que es más adelantada en la banda, donde ya puede generar más peligro, ser más vertical y darle más profundidad al equipo. Y vemos a Sofía Jacobson. Hablando de profundidad y verticalidad. Sí. Velocidad, profundidad, todo eso va asociado a la figura de la sueca. Ahora perdió el balón Tony Payne. Pérdida de balón de la norteamericana. Jugará el Real Madrid. Es Cathy con Olga Carmona. Retrasa para que salga tocando el Real Madrid por medio de Misa. Y un dato curioso para los dos equipos, y es que estos datos siempre nos gusta resaltarlos, y es que ninguna de las futbolistas ya de ninguna de las dos plantillas ha sido siempre titular. Teníamos a Cathy con la futbolista con más titularidades, pero es verdad que ante el Granadilla no estuvo en el once, así que ninguna de las futbolistas de ninguno de los dos conjuntos ha sido titular todos los partidos. Y a estas alturas de la temporada es más normal, pero bueno, sí, también es un dato reseñable. Sí, es cierto que, por ejemplo, el caso de David Zandar es un
un entrenador que también le gusta rotar a sus futbolistas, pero en esta temporada tan atípica está siendo todavía más complicado que haya alguna jugadora que sea capaz de jugar todo, y entre unas circunstancias y otras. Eso es, también con tantas jornadas entre semana, que ya llevamos unas cuantas jornadas intersemanales, con lo apretado que está el calendario, con los partidos aplazados que quedan en esa temporada típica y complicada, y normal que en todos los equipos esté habiendo rotaciones. Saliendo, salía Virgi, recuperación de Maite Oroz, la pelota para Cathy, la francesa, la pelota que cae en la frontal, viene Tere Abelleira, que intentaba filtrar para Lorena, viene Lorena, gol, 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 gol del Real Madrid, le cayó la pelota a Lorena Navarro y ahí es una auténtica cazagol en la madrileña, la primera que tiene la manda a guardar, gol del Real Madrid, la firma de una madrileña, la firma de Lorena Navarro. Cuarto gol de la temporada, segunda titularidad, vemos aquí repetida la jugada como Ter intenta filtrar ese balón pero después Ivy falla y después está muy atenta Lorena Navarro, que remata muy bien, y cuarto gol de la temporada para la joven futbolista del Real Madrid, 20 años, que decíamos que tenía la difícil tarea de sustituir a Aslani, pues bueno, de momento con nota. Una auténtica cazagoles, Lorena Navarro. Sale el Real Madrid, la pelota a la espalda de Almudena, corta la pelota a la banda, sacará de nuevo el Real Madrid. Primer gol del conjunto blanco en el minuto 6 de juego de la primera parte, el gol de Lorena Navarro. Oportunidad también de jugar más en punta. Es cierto que hay veces que la utilizan como futbolista de banda, Lorena Navarro. Pero donde destacó las categorías inferiores fue como delantera, como cazagoles. Salía Toni Payne. La norteamericana, la presión buena del Real Madrid. Recupera Olga Carmona, toca el centro para Lorena Navarro. No llega a controlar la madrileña, ya está Ivy. La futbolista Osí, que sale con Javier Atoro. Intentaba jugar y apostar por un pase para Carla Armengol. Cortó el Real Madrid, que está intentando una presión adelantada. Saliendo Nagore. Pelota para Toni Payne. Encara a Olga Carmona. Ojo que se marcha. Viene la jugada individual de Toni Payne. Sigue Toni Payne. La pelota para Claudia Pina. Viene el disparo. En bolsa Misa. Con mucha seguridad. Ahora sí se estiró el Sevilla por medio de Toni Payne y al final el disparo de Claudia Pina salió centrado y embolsó con seguridad Misa. Y luego a Carmona, que conoce bien a Toni Payne, pero aún así es muy difícil parar a la futbolista estadounidense. Cuando va en carrera es muy, muy vertical y sobre todo tiene muchísima, muchísima potencia. Nos ha conseguido marchar. Y ahora sale Kenty con Cathy. Invierte el juego hacia la parte izquierda, donde ya está jugando Sofía Jacobson. Le doblaba Olga Carmona. Vaya motor que tiene Olga Carmona, no para de subir. La pelota que acaba en saque de banda. Verdad que al inicio de la temporada se planteaba la duda de dónde cuadraba mejor Olga Carmona, si de extremo o de lateral. Y al final ha acabado siendo lateral. Yo creo que hace bien David, porque además aprovecha una jugadora con muchísimo recorrido. Que es verdad que quizá en el extremo estaba más coartada, más cohibida, y aquí tiene campo para correr. Ahora iba Marta Cardona, bien protegiendo Javier Atoro. Le roba la cartera Marta Cardona. Y al hilo de lo que comentabas de Olga Carmona, no sé dónde ves más su futuro. Si en el lateral, si un poquito más adelantada. Yo de momento lo veo en el lateral, porque además creo lo que decía, que es una jugadora con muchísimo recorrido y sobre todo que es muy sacrificada en defensa. Es una lateral incómoda, difícil de superar, porque si la superas una vez enseguida se recompone y vuelve otra vez a dar guerra. Entonces veo su futuro más cercano a lateral. Es verdad que en el Sevilla la veíamos también de extremo, pero Cristian Toro también la utilizaba de lateral. La utilizaba más de extremo, pero la vimos muchos partidos de lateral. Y sale el Real Madrid, que viene a la carga. Marta Cardona. Cardona para Lorena Navarro. Se giró, anticipó bien la defensa del Sevilla, que acaba despejando. Habrá otra vez saque de lateral para el Real Madrid. Saque que va a poner en juego Kenty Robles. Está Lorena Navarro, la gran protagonista con el gol que ha abierto el marcador. Fíjate dónde ha bajado Carla Armengol para intentar salir en conducción. Pero bien plantado en estos primeros 10 minutos de juego el Real Madrid, además con el premio del gol. Muy cómodo de momento el conjunto madridista, lo que preveíamos también, alguien que preveíamos que el balón fuese del Real Madrid, el dominio fuese del Real Madrid,
y el Sevilla esperase y después su oportunidad a, esperase su oportunidad a la contra, sobre todo con Armengol, con Payne, como hemos visto en la última jugada, en la más clara que ha tenido el Sevilla de momento. Que avisaba a Cristian Toro y decía que el Real Madrid es un equipo que nos va a demandar no cometer errores. Pues fíjate, es que el primer error que ha tenido el Sevilla lo ha penalizado el conjunto madridista. Desde luego, además de Ivy, que es uno de los fichajes de esta temporada y sobre todo que es una de las jugadoras más utilizadas, la segunda futbolista más utilizada por Cristian Toro. Más una futbolista veterana, 35 años. Ahora va Toni Payne, falta de Carmona. Tener hoy un partido difícil en faceta defensiva. Olga Carmona con Toni Payne. Tener que estar vigilante a las subidas, a la espalda y el gol. El error, cómo se le quedó intentando salir a Ivy, no fue contundente. En vez de despejar, intenta controlar y al final se aturulla y deja el balón muerto en el área. Y Lorena Navarro, súper lista, la más lista de la clase. Y ahí está Lorena Navarro tocando para que corra Sofía Jacobson. Ahí es muy peligrosa la sueca en cara, qué rápida ha estado al corte. Le ha robado la cartera muy bien Lucía Ramírez. Que mueve para Claudia Pina. Otra vez el toque a la espalda para la carrera de Toni Payne. Guarda bien la espalda Olga Carmona, que retrasa para que mueva a Misa. Con buen pie abre para Kenty Robles. Y avanza metros para el Real Madrid. Maite Oroz, dueña del centro del campo del Real Madrid. Le ha costado poco a Maite Oroz asentarse en el centro del campo madridista. A una jugadora de esa calidad le cuesta poco. Además, creo que hace muy buena pareja con Kathy, porque Kathy es más pausada, por decirlo de algún modo, aporta esa tranquilidad y Maite es un terremoto en el buen sentido. Aparte de que le da mucho criterio al juego las dos futbolistas, pero creo que se complementan bastante bien. Está Salmudena, el toque para la salida con Nagore, la presión era de Kathy. Llegó tarde Kathy. La falta sobre Nagore. Falta sobre la madrileña. Llegó tarde Kathy. Y la falta sobre la futbolista del conjunto hispalense. Trabajo de Kathy. La experiencia de Kathy, que también es importante. Sí, también al hilo de lo que decíamos, que se complementan muy bien. Tiene una trayectoria interminable y súper contrastada. Y Maite también poco a poco va haciendo la suya. Juega Maite Oroz. Del Athletic Club. La salida de balón con Teria Velleira. La gallega retrasa para que toque Babs. Que avanza metros. Peter para Sofía Jacobson. Anticipa bien Almudena. Y ahora Lucía Ramírez. Desplazamiento en largo. Ahí no es buena idea, pero acaba ganando la Claudia Pina. La carrera de Toni Payne. Fuera de juego que señala el auxiliar. Tiene que tener cuidado del Real Madrid, porque es un arma importante del Sevilla, esas carreras buscando la espalda de las laterales. Pues muy justo, ¿eh? Fíjate que estaba algo enganchada a Kenty en la parte alta. Yo creo de todas formas que sí que acierta la línea al señalar ese fuera de juego. Y de momento que estamos viendo que el Sevilla está volcando su fútbol de ataque en esa banda derecha de Toni Payne, dejando un poco más libre a Carla Armengol. Saliendo Maite Oroz con Kathy. Se proyecta en ataque Kenty Robles, pero recibe Marta Cardona. También otra de las futbolistas que va a ir con la selección nacional. Kathy para Teria Velleira. Teria Velleira cambiando el juego, volcándola a la izquierda donde está Sofía Jacobson. Se perfila, venía el disparo de la sueca. Ha bloqueado bien la defensa del Sevilla. Otra vez va a jugar el Real Madrid. Es Olga Carmona, insiste en la izquierda donde está Sofía Jacobson. Se marcha con el control de su defensora. Ahí está Sofía Jacobson, le mide Lucía, sigue Sofía. La parada de Noelia Ramos. Buena llegada del Real Madrid, estuvo bien la canaria. Ya hablamos de Marta Cardona, bueno, Misa, Marta Corredera, Ivana, Cardona y Maite Oroz son las cinco futbolistas que ha convocado Jorge Vilda para esos dos partidos, el 18 de febrero ante Azerbaiyán y el 23 de febrero ante Polonia, de clasificación para la Euro. No está Olga y no está Teria Velleira en la lista de Jorge Vilda. Con la noticia del regreso de la Pichichi, de esta primera división de femenina, Esther. De Esther, de Alba Redondo y de Eva Navarro. Las tres de arriba del Levante están en la convocatoria de Jorge Vilda. Premio a un Levante que está en un buen momento la temporada.
Y que ojo al partido que tiene a las 7 de la tarde, contra la Real Sociedad, partidazo. Ahora la conducción pierde Virgi. Son 15 de juego de la primera parte, 0-1 gana el Madrid, el gol de Lorena Navarro. Ahora hay falta precisamente de Real Madrid, fue casi la recuperación de balón del Sevilla. Falta sobre Carla Armengol. Tenemos a la capitana, ahí está Virgi. La cordobesa que va a buscar también poner el balón dentro del área. Sube Ivy, sube Lucía. También tenemos a Calernas. Y la atención de Misa. Falta favorable al Sevilla. Saca Virgi con la pierna derecha. El balón al punto de penalti. Ahí se quedó a media salida Misa. Al final consigue embolsar. Generó y asumió mucho riesgo Misa. Pero al final ha tenido algo de fortuna. Intentó cogerla, yo creo que no calculó bien e intentó cogerla en vez de despejar, y es raro ver una acción así en Misa porque es una de las guardametas más expeditivas en sus salidas, más valientes. Cierto que asume mucho riesgo, ¿eh? A veces lo fácil parece que si te quedas en la portería no cometes el fallo. Es una portera muy valiente. Tocando Teria Velleira, la dejó de cara para Lorena Navarro. La apertura de juego que acaba en los pies de Sofía Jacobson. Otra vez a jugar con Maite Oroz. Teria Velleira anticipa bien Nagore. Recupera el Sevilla, que enseguida quiere correr. Virgi estaba asociarse con Calernas. Calernas que acaba rescatando un saque de banda. Y el Real Madrid, repasando los números, tan solo no ha marcado en dos encuentros. Y ha marcado siempre que ha jugado fuera de casa, en todos sus partidos como visitante, ha logrado marcar gol, incluso contra el FC Barcelona en el Johan Cruyff. Un dato que nos habla mucho y muy bien de la capacidad ofensiva, de la producción ofensiva de cada partido, lo que decíamos, promedio goleador de dos tantos por encuentro del Real Madrid. Recupera otra vez el Real Madrid, con buenos números. En aspecto ofensivo está Lorena Navarro, toca para Marta Cardona, Gine otra vez incansable por la banda, Kenty Robles, pero sigue Marta Cardona, la aragonesa que se equivocó, también el trabajo defensivo fue bueno, un trabajo de Virgi, pero insiste Marta Cardona, pura línea de fondo, la pelota que iba atrás, le caía a Teria Velleira, balón al balcón del área, lo despeja Almudena, la pelea de Claudia Pina, pero muy bien Ivana. Muy atenta. Que anticipa y toca para la germana, para Peter. Y lo importante que es Cathy para el Real Madrid. Fíjate ahora el balón para Kenty. Balón de Kenty. Y lo atenta que está siempre. Es como ese coche escoba que cualquier balón que queda suelto por el centro del campo ya lo recupera. Y no solo lo recupera, sino que muchas veces te genera hasta una ocasión de gol, como hemos visto en la anterior jugada con Marta Cardona. Y le ha ganado totalmente la partida a Taisa. Parece que tanto casi como Teria Velleira le han ganado la partida a Taisa. Es verdad que durante tramos de la primera vuelta teníamos dudas del centro del campo del Real Madrid, si Taisa, casi Maite, si dar entrada a Tere, pero finalmente parece que se ha definido y por lo que opta David Aznar en este último tramo de la temporada es por Tere, Maite y casi, normalmente. Sí, centro del campo más creativo. Maite Oroz. Con Cathy, de nuevo Maite Oroz, toca para Teria Velleira, círculo central, ataca el Real Madrid, pelota a la banda, de nuevo para Sofía Jacobson, se le fue un poquito largo, el control, estuvo atenta Almudena, luego Lucía, que no se complica, balón a la banda, otra vez el esférico que va a ser propiedad del equipo blanco. Y Almudena, que solo tiene 18 años. Fíjate con quién se está midiendo, con Sofía Jacobson. Desde los 10 años lleva en el club, además siempre en todas las entrevistas que ha dado, siempre ha destacado la labor de Cristian Toro, que decía que le da mucho apoyo y que le da consejos que ningún entrenador le había dado antes. Hay que destacar también la labor de Cristian Toro porque muchas futbolistas, es raro ver a una futbolista hablar mal de él, todo lo contrario, siempre todas destacan el carácter del argentino. Y ahí va Cardona, 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 Cardona. Despeja Lucía Ramírez, esquina para el Real Madrid. Vaya jugada que ha hecho Marta Cardona. Marca de la casa. Marca de la casa. Cómo fue haciendo un slalom. Se libró de tres jugadoras sevillistas. Luego puso un buen balón y estuvo atenta Lucía
para mandar a saque de esquina. Es muy difícil parar a Marta Cardona. Cuando coge el balón lo lleva muy pegadito al pie y con mucha velocidad. Y es difícil pararla en esos slaloms. Y marca la jugada Teria Velleira. Se queda cerrando Olga Carmona. Virgi ahí atenta por si acaba jugando en corto el Real Madrid. Pero saca Teria Velleira, balón al primer palo. Peinaba Ivana, despeja Nagore. La lucha de Toni Payne. Está atenta Kenty Robles, otra vez Toni Payne, que bien se ha marchado la norteamericana. El toque para Virgi, al final el esférico que va a ser del Sevilla Fútbol Club. Ojo ahora porque le da un pase sin querer a la carrera de Toni Payne. Que no sé qué ha querido hacer Toni Payne, pero le da un pase a Misa, que embolsa con total tranquilidad. Se equivocó Toni Payne porque tenía oportunidad para ir al uno para uno. No sé si ha intentado colar el balón por arriba a Misa, pero no parecía, por el golpeo que ha hecho, tampoco parecía que su intención fuese elevarlo. ¿Sí? O si ha intentado centrar al área y le ha salido demasiado largo, pero yo creo que también era consciente de que estaba bastante sola, de que Claudia Pina todavía no le había dado tiempo a llegar a acompañar la jugada. Y ahora parece que se coloca, no sé si es circunstancial, pero parece que está Toni Payne en punta y cae a la banda Pina. Estamos viendo poquito de Armengol de momento. Sí. Ivana, el toque para Teria Velleira. A Velleira para Lorena Navarro, deja de cara, sigue a Velleira, muy dulce hacia la parte izquierda donde está Sofía Jacobson. Anticipaba Almudena, llegó Kathy. Al final se estorbaron Sofía Jacobson y Kathy. La pelota que es del Sevilla, que intenta salir. La carrera para Claudia Pina. Eso es fácil para Babette Peter. 22 de juego. Los dos patitos ya en el crono de el Jesús Navas. Tocando Teria Velleira para Kenty Robles. Esta es Ivana. Otra vez Maite Oroz para dar la salida aseada del balón. Se da la vuelta Maite Oroz, ahora se equivoca. Como en cuanto recupera el Sevilla, se oye a Cristian Toro diciendo ¡ahora! Como tocando la corneta para que salgan corriendo a intentar montar una contra rápida. Lo que hablábamos, es uno de los puntos fuertes, sin duda, del Sevilla. Recuperar rápido el balón y lanzarlo arriba para aprovechar la velocidad de Toni Payne cuando está Zenata de Zenata o de Carla Armengol ahora mismo. Otra vez Marta Cardona. Insiste con Lorena Navarro. Una buena delantera Lorena a la hora de ser una delantera centro, de tocar, de intentar asociarse, porque toca muy bien de primera. Se asocia muy bien, además también tiene buenas compañeras para hacerlo, como sí, son Tere, como son Maite, que también practican ese fútbol combinativo. Otra vez Sofía Jacobson, sigue la sueca, la pelota que buscaba Lorena Navarro. Ahí vi que no se complica ahora. Y de primera la despeja, asistía Sofía Jacobson y el balón que va a ser para el Sevilla. Momento el escenario de partido que le favorece al Real Madrid con ese gol de Lorena Navarro. Lernas bajando mucho a recibir, intentando salir de la cueva, pero la presión es alta del conjunto madridista. De Ramos con Ivy. Hablando de los nombres que rondaba la convocatoria de Jorge Vilda, que era el de Olga Carmona, pero también sonaba Noelia Ramos en la portería del Sevilla, que está haciendo un auténtico temporadón. El otro día ante el Eibar hizo una de las paradas, sin duda, no solo de la jornada, sino de la temporada, ese remate de cabeza, cómo rectificó hacia atrás y sacó la mano para despejar el balón. Y está siendo sin duda una de las porteras más en forma de la categoría. Sí. Una convocatoria con cuatro porteras, con Paños, con Misa, con Lola Gallardo y con María Valenzuela, con la portera del Levante. Muy merecido también su llamada con la selección, está cuajando una buena temporada en el Levante. Sale Ivy. Tocaba Armengol con Claudia Pina, al suelo Pina, hubo, yo creo, falta. La colegiada que dio la ley de la ventaja y luego al ver que no había esa ventaja, pues señala la falta sobre Claudia Pina. Falta de Iván Andrés. No sé si te ha sorprendido algún nombre en la convocatoria de la selección.
Bueno, yo creo que más o menos es una convocatoria bastante justa en el sentido de Maite lo sigue, Valenzuela está haciendo una buena temporada, también va, Esther también está haciendo una gran temporada, la vista está por sus números, también está dentro de la convocatoria, Nereiz Aguirre sigue teniendo esa continuidad que yo creo que va para muy, muy largo, Laia es una de las, es verdad que en estas últimas jornadas la defensa del Atlético de Madrid no está en su mejor momento, pero bueno, Laia llevaba haciendo muchos años grandes actuaciones y es una, sin duda una de las futbolistas de, con mayor futuro, con mayor proyección de, del fútbol femenino español. Sale el Real Madrid, Peter Jacobson, el toque de primera queda largo, Calernas que acaba haciéndose con el esférico, que ya maneja el Sevilla. 25 de juego, primera parte, 0-1. Gana el Real Madrid el gol de Lorena Navarro en el minuto 6 de partido. La única ocasión clara que hemos visto en el Estadio Jesús Navas. Lo que tiene una futbolista con esa calidad, con tanto gol, que la que tiene te la enchufa. Es lo que ha hecho Lorena Navarro. Sale Ivana. Lanza metros la valenciana, sigue Ivana en la conducción, intenta tocar para Marta Cardona. Buena la anticipación de Virgi, ahí va la capitana que juega con Carla Armengol, con metros por delante. Va la cobertura Marta Cardona y hace falta sobre Carla Armengol. Una nueva falta en ese sector del campo para el Sevilla. Ahí no estaba en su hábitat Marta Cardona, hizo falta. Sí, sobre Claudia Pina. Iba a tener falta el Sevilla. Existe el Real Madrid, como siempre, intentando mantener lejos de su portería la línea defensiva. Tirar muy arriba la línea del fuera de juego. Ahí vi Calernas, Lucía Ramírez. Son las que suben a intentar rematar. Ahí está Virgi para ejecutar con la pierna derecha. Esta falta también está cerca Claudia Pina. 27 de juego en la Liga Sport TV, jornada 20 de la Primera División Femenina. Ejecuta Virgi, balón cerrado al punto de penalti, el remate, gol, 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 del Sevilla, qué centro desde la parte izquierda, llevaba música, llevaba melodía de gol, la ha recibido con la cabeza Lucía Ramírez, que anota con mucha tranquilidad, con mucha facilidad. Es el empate a uno, marca el Sevilla, el gol de Lucía Ramírez, 27 de juego, primera parte, partido nuevo, Sevilla 1, Real Madrid 1. Ahora vemos la jugada, la acción repetida, remata entre tres futbolistas de, del Real Madrid, entre Kathy, Peter y, e Ivana. Lucía que marca su primer gol de esta temporada, un gol muy importante, porque es verdad que poco a poco el Sevilla se iba estirando, pero no daba esa sensación de peligro, parecía que el Real Madrid sí que tenía controlado el partido, y este empate que llega a la media hora de encuentro. Y juega el Real Madrid, que tiene que dar ahora un paso adelante, intentar ponerse otra vez por delante, viene Tere Abelleira, Tere, Tere, arriba, el disparo de Tere Abelleira. Intentó otra vez poner y pegar un golpe encima de la mesa, se le marchó alto el lanzamiento a Tere Abelleira. Vamos a ver ahora cómo encaja el gol el Real Madrid. Cómo reacciona. Porque el centro ha sido muy bueno y el remate también, porque como tú decías, estaba con tres futbolistas del conjunto blanco. Saliendo precisamente Lucía. Toque para Calernas. Esta es Claudia Pina. Se gira Claudia Pina, el toque de Peter. Ahora es Sofía Jacobson, el balón a saque de banda. Esférico sevillano. Almudena. Otra vez la carrera de Payne. Ahí está Toni Payne, la norteamericana, cae al suelo. La pelota que va a ser madridista. Y Lucía, que el año pasado tan solo disputó 6 partidos y esta temporada se ha convertido en una de las imprescindibles. Llegó al Sevilla con 11 años y con 15 años ya estaba... Ya debutó con el primer equipo y con 16 ya era un habitual, su décima temporada en el cuadro sevillista. Antes cuando hablabas del entrenador de Cristian Toro, qué importante es también en la formación, porque estamos viendo cómo hay muchas futbolistas que llegan muy jóvenes a la élite y que tienen que seguir formándose día a día. Desde luego, y Lucía es,
es uno de los mejores ejemplos. Además, ha renovado este verano por una temporada más. Vamos a ver lo que pasa con Olga Carmona. El choque con Tony Payne. Ah, mira, en la nariz a lo mejor, incluso al caer, no sé. Ahora hablan estas dos futbolistas, y qué importante también es que Claudia Pina encuentre esa conexión tanto con Payne como con Armengol, porque al final es la que les nutre de esos balones a la espalda de defensa, y sobre todo que Claudia Pina tiene una visión de juego espectacular. Muchas veces ve jugadas donde no las ve el resto. Ahí el... la nariz. Vemos que pueda seguir, parece que ha sido un golpe. Ya sabes que nos gusta el vestuario. Ojito, ¿eh? ¿Cómo viste el Real Madrid? Elegante, elegante. Impresionante. Parece que se recupera sin ningún tipo de... más que el golpe. Tipo de problema más allá. Vamos a ver la acción repetida. A ver cómo ha podido... Mira, ahí ha podido ser. Le dé con el hombro, con el brazo a Olga Carmona. Ya está Claudia Pina. Pelota rebotada. Cae a Tony Payne. Tony Payne le cierra el paso Sofía Jacobson. Acaba despejando la sueca. La pelota que le cae a los pies a Virgi. La capitana. Pérdida de balón. Recuperación para Teria Velleira. Esta se frena. Era Maite Oroz la que acabó tocando para Teria Velleira. Bola para Peter. La presión buena del Sevilla. Ha dado un pasito adelante el Sevilla con el empate y está presionando más arriba, incomodando la salida de balón del Real Madrid. Sí, mira, ahí ya entra. Ya tenemos en cancha todas las futbolistas. Almudena, Calernas. Otro balón dividido, lo baja Lorena Navarro, que se lo hace de cine, ese toque delicioso de primera. Ya está Lorena, apertura a la banda. Ahí al final se equivocaron, tuvieron dudas. Al final Kenty pensaba que Cardona pensaba que Kenty. Y al final ninguna. Las dudas no son buenas en nada y en el fútbol menos. Otro balón que pelea... Maite Oro, recuperación para el Real Madrid. Es Cathy. Cathy tocando a la banda para Marta Cardona. Cathy que no llega. Anticipa muy bien Javiera Toro. Sale el Sevilla. Claudia Pina. El pase al hueco para Tony Payne. Estuvo al quite. Misa. Otro balón que va a ser sevillista. Y esto es lo que siempre comentamos de la defensa adelantada del Real Madrid y de Misa. De la importancia de Misa a la hora de jugar con esa defensa adelantada. Cómo ha estado muy atenta y cómo ha salido a cortar esa jugada, porque Payne iba sola. Sí. Con lo rápida es Tony Payne. Otro balón al espacio. Ahí va a llegar Ivana. Retrasa para Misa. 33 de juego. 1-1. Maite Oroz. Esférico a la izquierda. Tiene metros por delante. Olga Carmona. Carmona que... busca con quién ofrecerse, con quién asociarse. Hacía para Sofía Jacobson. Es espectacular, ¿eh? El físico de Sofía Jacobson, como parecía que llevaba desventaja en ese balón y acabó imponiéndose la futbolista sueca. Y ante Carrernas al final. Es que es espectacular, ¿eh? Ahora va Cardona. Cardona intentaba marcharse de Javiera Toro. Protege a las futbolistas del Sevilla. Se quejaba Marta Cardona de una posible falta. Decía que la había agarrado. Pero la colegiada no lo ha visto así. Tiene también un hueso duro de roer con la chilena, con Javiera Toro. Una futbolista también muy física. Y otro de los fichajes de esta temporada, procedente del Colo-Colo. El toque de Kenty Robles, juega el Real Madrid, es Misa. Zurdazo, al final no es bueno, controla Tony Payne, ahí está Tony Payne. Se frena Tony Payne, se da la vuelta, al final no encuentra amistades, se metió en un jardín Tony Payne, acaba perdiendo el balón. La recuperación de la de casi siempre, de Cathy. Sale Cathy con Olga Carmona, tiene metros por delante, fue a la ayuda la amiga de todos, como es Nagore. Una de esas futbolistas que hacen ese trabajo, ¿no?, más oscuro. Pero importantísimo. Trabajo de Nagore en el centro del campo del Sevilla.
Maite Oroz. Toca la bola Maite Oroz para Tere Velleira. Otra vez puede tener disparo. Intentaba un pase muy difícil para Lorena Navarro. Era muy difícil. La intención era muy buena, pero es verdad que había poco espacio. Parece que el Sevilla ha equilibrado las fuerzas después del gol. Y ahora no se ve tanto dominio del balón del Real Madrid. El gol le ha dado confianza a las de Cristian Toro, que también se han estirado un poquito. Y sobre todo que han adelantado esa presión. Están incomodando más la salida de balón del Real Madrid, que es verdad que en los primeros minutos estaba mucho más cómodo. Ya está Claudia Pina. La ayuda de Maite Oroz. Toque para Misa. Peter. Juega la germana. De Olga Carmona. Ah, efectivamente, también el Sevilla que adelanta algo las líneas. Fíjate dónde salta también a la presión Virgi ahora. Y durante todo el partido se le escucha a Cristian Toro, es incansable. Vaya cuerdas vocales, ¿eh? Sí, sí. Espectacular. Tiene que acabar con una paliza Cristian Toro después de cada partido. Pero al final es uno de los señas de identidad del Sevilla. Ahora vemos cómo llegaba el balón a la línea lateral y estaba encima de su jugadora para que ejerciese esa presión tan fuerte. Ahora Lorena Navarro fue a intentar anticipar Lucía y hay falta muy peligrosa sobre la portería del Sevilla Fútbol Club. A falta de Lucía sobre Lorena Navarro. Otra vez Lorena, que es muy rápida en ese tipo de acciones. Tocó antes el balón, llegó tarde Lucía y la falta favorable al Real Madrid. Y antes de que hubiese llegado el balón ya sabía lo que quería hacer y Almudena al final consiguió engañarla y le hizo falta clara. Y vamos a ver la falta sobre la portería del Sevilla. Ahí está Tere Velleira, que puede poner el balón centrado, que puede también buscar el lanzamiento directo. Parece que se dispone a poner el balón más centrado para un posible remate. Está Noelia Ramos, pero tiene oportunidad de disparar sobre la portería. Ahí está Tere Velleira. El balón colgado al segundo palo. Ha sido mucho balón para Sofía Jakobsson. No ha llegado la futbolista sueca. Vemos la acción del gol. El fallo de Ivy. Cómo pesca ese tanto Lorena Navarro, el que significó el 0-1. Posteriormente el empate de Lucía Ramírez. Fíjate que no ha sido un fallo tanto en la marca. Yo creo que también es un acierto el Sevilla, el centro, porque estaba acosada por tres futbolistas. Sí, el remate también, el gesto técnico de Lucía es muy buena. Cómo gira el cuello y la pone imposible para Misa. Tenemos a la autora del gol del Sevilla Fútbol Club. Cuando estamos a punto de alcanzar el 38 de juego de la primera parte. Jornada 20 de la primera división femenina. Es Cácila que juega con Peter, Olga Carmona. El toque de Maite Oroz para Ivana, la presión sobre Ivana. Como salta la presión para intentar meter en un jardín a Ivana. Al final acaba perdiendo el balón. Ahora se le fue. Se le quedó el corto. Pase a Claudia Pina porque ya pisaba área Carla Armengol. Al final lo hemos visto en esa presión de Carla sobre Ivana, cómo Cristian Toro desde el banquillo empujaba. Y al final Carla se lo ha acabado creyendo y le ha acabado quitando el balón a Ivana. Motivador, Cristian Toro, no para. Los perfiles distintos, el de muy distintos, muy David diferentes. Andar, Cristian Toro. Muy diferente, sí. Toque de Terea Velleira, era Maite Oroz. Para Alba Carmona. Sale Claudia Pina, el balón dividido, lo rompía Ivana, se lo queda Claudia Pina, otra vez Ivana acaba cometiendo falta Claudia Pina. La falta sobre Ivana. Mira cómo anticipa bien Ivana. Y es Claudia Pina la que acaba golpeando con la central internacional del Real Madrid. Ivana también que está cuajando una muy buena temporada. Y sobre todo las anticipaciones, lo hemos visto antes también ante Claudia Pina, cómo se anticipó en el centro del campo para llegar antes al balón que ella, y ahora lo hemos vuelto a ver cómo ha tenido que provocar falta, cómo ha provocado la falta, perdón, de Pina otra vez. Y ahora que veía a Cristian Toro, bueno, de esto también va por gustos, porque hay jugadoras a las que les gusta que le aprieten más desde el banquillo, a otras que prefieren que no. No para, ¿eh?
Buen locutor radiofónico sería Cristian Toro. Un día le invitamos. Olga Carmona, la pelota para Sofía Jacobson. Intentó marcharse, estuvo encima Almudena, hizo bien, porque como te coja con metros, Sofía Jacobson, es más complicado frenar a la internacional sueca. Maite Oroz, Tere Abelleira, toque de Tere para Ivana. Todo el Real Madrid metido en campo hispalense. Ivana, se frena Ivana. Hay falta sobre la valenciana. Ahí está el marcador, ese empate a uno que ahora mismo está en el luminoso de este estadio Jesús Navas. Y de tranquilidad el banquillo sevillista. Es falta de, sí, de Virgi. Falta clara. Ha visto la asturiana, Sara Fernández Ceferino. Le pisa y al final la desequilibra y cae al suelo. Va a sacar Tere Abelleira. Balón sobre el área de castigo de Sevilla. Va a ir la gallega para ejecutar. A punto de alcanzar el 41 de juego. Sevilla 1, Real Madrid 1. Tere Abelleira al punto de penalti. Toca a Babet Peter. Al final acaba atajando Noelia Ramos. Una temporada de las hermanas Ramos. Sandra. Sí, iba a decir antes, cuando destacado a Noelia, iba a hablar también de Natalia, porque está haciendo una muy buena temporada en ese Granadilla que el otro día empató ante... Ha visto cómo ha sido aplazado su partido ante el Español, pero que la jornada pasada empató ante el Atlético de Madrid, ahí en ese pivote defensivo en el Granadilla, también actuando de central, está haciendo muy muy buena temporada. Eso que está teniendo también mala suerte con los aplazamientos, ¿eh? Muchos partidos aplazados para el Granadilla, todo lo contrario que le pasa al Sevilla, el único equipo que ha jugado todo. Es el que marca un poco el famoso 20%, el coeficiente, bueno, pues es el Sevilla el que lo marca, que de momento ha disputado todos sus encuentros. Maite Oroz, bola a la banda para Kenty Robles, se marcha la Azteca, sigue Kenty, toca para Cazzi, se la devuelve para Kenty, que intentaba jugar para Marta Cardona, mantiene la posesión de balón la futbolista del Real Madrid. Marta Cardona para Kenty Robles, no sale la combinación, Ivy, que no se complica, ha aprendido la lección del primer gol. Sí, te iba a decir que tenía más espacio. Más espacio, pero bueno, vio que en el primer gol se le complicó la cosa y dijo, ahora ya, arriba... Ha pasado antes también una acción similar, que ha tenido también tiempo. No ha querido líos. Carla Armengol con Virgi, esta a su vez con Javiera Toro. Bola a la carrera, lo tiene interiorizado el Sevilla. Tres pases en corto y a buscar balón al espacio. Tiene muy automatizado esa estrategia. Esta es Ivana, balón a la banda. Lleva un buen tiempo sin pasar nada, Sandra, en el partido. Es lo que iba a decir, que hemos pasado de un gol en el minuto 6, después el Sevilla dio un paso hacia adelante y ahora parece que se ha calmado, no hemos visto demasiadas ocasiones de gol en estos últimos minutos y el dominio repartido. Es verdad que es superior para el Real Madrid, pero un dominio estéril porque al final no estamos viendo demasiadas ocasiones de gol. Cierto que no hemos visto paradas de las guardametas. Toca Tere Abelleira con Maite Oroz. Esto en las directoras de la orquesta del Real Madrid. El toque de Kenty para Cathy. La francesa toca de nuevo para Maite Oroz. Esta es con Tere Abelleira. Maite Oroz, el toque para Tere Abelleira. Sigue Tere, bola al espacio para la carrera de Kenty. El esfuerzo de Carla Armengol, a la que se la está viendo poco en ataque, que está muy atenta. Y otra anticipación otra anticipación más de Ivana. Está dando un salto de calidad al Real Madrid este año respecto a la temporada del tacón. Con muchos fichajes nacionales, el de Olga Carmona, Tere, Maite, Ivana. La apuesta del Real Madrid ha sido clara por el talento nacional y de momento le está saliendo bastante bien. La pelota para Lucía. Otro envío largo, demasiado largo para Carernas. Estamos cerquita ya del 45 de juego. Empatando el Real Madrid y el Sevilla. Cuarto contra octavo. Real Madrid cuartas. Sevillistas que son octavas clasificadas. Ivana. Jugando con Misa.
Toque de misa para Peter. Ahora también el Sevilla ha relajado mucho más su presión, ya no salta a las centrales como salía antes. Cathy, se gira Cathy, la francesa, pelota, larga la carrera de Marta Cardona. Está rápido el terreno de juego, supera la lateral, esférico para el Sevilla Fútbol Club. Vio que no ha sido bueno de Cathy, va a sacar Javiera Toro. Y decíamos antes de las jugadoras titulares siempre, que ninguna por parte de los dos equipos, pues las futbolistas que han participado en todos los partidos, por parte del Real Madrid tan solo Cathy, y por parte del Real Madrid de Lucía, Peña, Nagore, Virgi, Pina e Inma. Tienen muchas. Sí, está bastante menos repartido en el Real Madrid, que solo lo monopoliza la futbolista francesa. Un minuto de prolongación. Salía Calernas. Con ese minuto que comenta Sandra Sánchez Riquelme, nos vamos a ir hasta el 46. Ya hemos consumido 30 segundos el tiempo añadido. Y está Claudia Pina. Ha tenido excesivo protagonismo en las acciones del Sevilla. Pero bueno, es verdad que siempre que ha tocado el balón lo ha tocado con criterio y ha dado muestras de su talento la futbolista cedida por el FC Barcelona. Tiene la virtud de siempre devolver el balón en mejores condiciones que le llega. Que es una gran virtud. Y ahora suena el silbato de la colegiada. Finaliza la primera parte en Sevilla. De momento con empate. Sandra Sánchez Riquelme, no sé qué balance hacer de esta primera parte. Bueno, una primera parte disputada. Se adelantó primero el Real Madrid, se le notaba cómodo, pero después en esa jugada, en ese remate de Lucía, llegó el empate. Después del gol, el gol le dio confianza al Sevilla, que adelantó un poquito sus líneas y esa presión. Pero es verdad que los últimos 10-15 minutos apenas ha habido ocasiones de gol y todo más igualado. Dominio del Real Madrid, pero lo que comentábamos, un dominio estéril que no daba sensación demasiado peligro sobre la meta de Ramos. Pues tiempo de descanso en el Estadio Jesús Navas de Sevilla, de momento con empate a uno, como dirían los clásicos, las espadas en todo lo alto, que nadie se mueva. Enseguida estamos de vuelta para seguir disfrutando del fútbol femenino aquí en la Liga Sport TV. Hasta ahora. Saludos de nuevo desde el Jesús Navas, donde estamos viviendo el partido entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Madrid, de momento con empate a uno al término de los primeros 45 minutos. El tanto que anotó en el minuto 6 Lorena Navarro y posteriormente la igualada en una jugada balón parado de Lucía Ramírez. Ya saltan las protagonistas del Real Madrid, veremos si hay cambios o no en el equipo de David Aznar. Veremos también si hay algún cambio, alguna variación en el planteamiento del Sevilla Fútbol Club. No sé, Sandra, ¿quién piensas que puede ser el equipo que se haya ido más contento? Entiendo que el Sevilla. El Sevilla, yo creo que el Sevilla, el Real Madrid empezó bien con el gol de Lorena, pero es cierto que después del tanto del Sevilla le dio mucha confianza, adelantó las líneas, está tapando muy bien los mediocentros porque apenas está entrando en juego, por ejemplo, Maite Oroz. Es verdad que Tera Bellira está más liberada, está más hacia arriba y estamos viendo más de ella, pero también en las bandas. Marta Cardona es verdad que sí que ha tenido dos jugadas personales buenas, pero tampoco está tan participativa como el resto de encuentros y sobre todo Jacobson, que no termina de tener las ideas claras con el balón, imprecisa también en los pases, también en los movimientos, así que a ver qué vemos en la segunda mitad. Una segunda parte que ya está a punto de arrancar con las futbolistas del Real Madrid efectuando ejercicios de activación. Y vamos a ver si hace alguna variación alguno de los equipos. ¿Moverías ficha ya, Sandra, en alguno de los dos banquillos? Bueno, yo creo que de momento ambos entrenadores van a optar por mantener a las mismas futbolistas. No sé si en el Sevilla, depende cómo vaya transcurriendo el partido, puede darle entrada a Coleman, que también es una de las futbolistas habituales en el 11 de Cristian Toro. Veremos, todo dependerá de cómo vaya el partido y a ver también el Real Madrid, que tiene en el banquillo a jugadoras como más ofensivas, con un perfil más ofensivo, como puede ser Jessica o como puede ser Ari también. Y ahí las dos futbolistas que hablan el mismo idioma futbolístico, Tere Abelleira y Maite Oroz, las encargadas de hacer jugar a este Real Madrid. Saltan también las futbolistas del Sevilla Fútbol Club en una previa prácticamente de la final de la Copa de la Reina, donde se va a dirimir un nuevo título en esta temporada
Vamos a ver lo que sucede en ese partido entre Logroño y el FC Barcelona. Ya tuvimos la previa el otro día, que lo pudimos ver en la Liga Sports TV, entre el conjunto riojano y el blaugrana, con ese 0-2, y veremos a ver lo que nos depara ese encuentro a las 5:30 en la Rosaleda, en el estadio del Málaga Club de Fútbol. Buen partido, y vamos a ver qué imagen vemos de Logroño, que como pudieron ver aquí en la Liga Sports TV, dio la cara frente al FC Barcelona, eso sí, con muchas rotaciones, tanto en el equipo riojano como en el equipo catalán. Esto que va a comenzar, este partido muy interesante en la pelea por la tercera posición, por la tercera y la segunda plaza, por las posiciones de Liga de Campeones para el conjunto blanco, para seguir en una posición de privilegio también para el Sevilla Fútbol Club. Suena el silbato de la colegiada y arranca la segunda parte. La primera bola que la maneja el Sevilla, que está a la derecha de la pantalla, a la izquierda juega el Real Madrid. Intentó salir por la derecha el Sevilla, mantiene la posesión del esférico, intentando volcar siempre el juego por ese carril derecho donde está Tony Payne. Es verdad que hemos visto muy poquito de Armengol. Comentábamos en la previa que era una de las jugadoras a destacar, sobre todo por el partido que hizo ante el Eibar, segunda titularidad consecutiva, pero estamos viendo muy, muy poco de la jugadora cedida por el FC Barcelona. Esa arrancada característica de Claudia Pina, jugó para Tony Payne, pero cayó en la trampa del fuera de juego. Fíjate ahí cómo tiró el desmarque, no acabó de medirse bien en ese desmarque Tony Payne, y fuera de juego. Y la posesión de balón que va a ser para el Real Madrid. Un dato en el Sevilla es que no pierde desde hace más de 2 meses. Y sobre todo lo que decíamos, que lleva 5 partidos consecutivos en casa sin conocer la derrota. Decíamos que había empezado con malos resultados, con dudas la temporada, pero poco a poco el equipo de Cristian Toro ha ido retomando el vuelo. Pelota que la tiene precisamente conjunto andaluz, saliendo y sacando desde la banda Almudena. La bola que la toca Virgi, esférico dividido, anticipa Olga Carmona, juega para Sofía Jacobson. Esta es Cathy, otra vez con Olga Carmona, y ya va a mover el Real Madrid. El toque de Maite Oroz para que avance metros Ivana, la capitana madridista, tocando para Kenty Robles. Esta es Maite Oroz. Juega la navarra hacia la parte izquierda, Carmona, se ofrece en la banda Sofía Jacobson, el balón largo, no llega la futbolista sueca, no salió la combinación entre Carmona y Jacobson, el esférico que va a ser hispalense. 2 minutos de juego ya de la segunda parte, 47 de partido, con el empate a 1 en el marcador. Vamos a Cristian Toro. La jornada está donde ya ha jugado el líder, ha jugado el Barça. Nos dejó también un susto, Sandra, con Mariona. Sí, con ese mal gesto en el tobillo. Es verdad que se estuvo probando y al final no pudo volver a ingresar en el terreno de juego. Y hoy ha dicho Jorge Vilda que iban a esperar, de momento ha sido convocada, a ver el alcance de esa lesión, que esperaban que no fuese nada grave. Pero ya saltaron las alarmas. En el conjunto culé. Toca Maite Oroz. Ahora le roba la cartera a Lorena. Otra vez Nagore. Luego protege bien la bola y saca la falta. Falta sobre la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Esférico sevillista. Toca la línea defensiva. Ivy. La central australiana para Javiera Toro. Que bien se marcha en ese envite con Marta Cardona. Esférico para Carla Armengol. Estaban fuera de juego. Carla Armengol. Iba a decir que era la primera vez que la veíamos recibir en esa posición de banda, con espacio para encarar, para acercarse a la rival, pero estaba en situación antirreglamentaria. Y sale Maite Oroz, pelota para Cardona, ya está otra vez subiendo la banda Kenty Robles, ahí le va la pelota, viene la mexicana, puede poner el servicio desde la derecha, el centro de Kenty Robles, que buscaba devolverle el balón a Cardona, y otra vez Nagore, muy intensa, corrigiendo faceta defensiva, y la pelota que va a seguir siendo del Real Madrid. Esta es Cardona, el toque que buscaba Tere Abellir, recuperación del Sevilla. Intentaba salir Virgil, recupera de nuevo el Real Madrid. Maite Oroz,
El toque para Ivy, porque caía el balón dividido. La colegiada que señala fuera de juego. La acción de Lorena Navarro. Vemos a Ivy. Como asumió también bastante riesgo, estuvo de anticipar Lorena Navarro. 4 minutos y medio de juego. Sevilla 1, Real Madrid 1. Lo contamos en la Liga Sport TV. Antes del parón de selecciones de la final de la Copa de la Reina. Y por ejemplo también de un partido muy importante, el que va a tener el Real Madrid a la vuelta del parón. El próximo 28 de febrero, Real Sociedad, Real Madrid. Partidazo también, a ver qué hace hoy la Real Sociedad contra el Levante, en el partido que cierra esta jornada. Son dos partidos de que si el Real Madrid consigue ganar, sería complicado que le quitasen la participación en la próxima edición de la Champions, la verdad. Sale Peter, toque de Peter para Olga Carmona. Cathy de primera a la francesa, otra vez juega Cathy. Hubo falta, hubo mano de Nagore, que se queja. El balón lo tiene el Real Madrid, esférico para Sofía Jacobson, la sueca, para Teria Velleira. Ojo porque puede haber disparo, ahí está Teria Velleira, la pelota que va para que juegue Marta Cardona. Cardona con el balón, Teria Velleira puede disparar, el balón para Jacobson y ahí fuera de juego de la futbolista sueca. Vaya paradón que había hecho en cualquier caso Noelia Ramos, pero quizá llegada del Real Madrid. Cuando tenía el balón Tere pedía más el balón abrirla que intentar el golpeo a media vuelta. Ahí justo en ese momento. Sí, parece que está en fuera de juego. Sí, está fuera de juego. Le reclaman el tiempo de Noelia Ramos. El sonido del fútbol. Jacobson. El toque para Lorena Navarro. Jaco, metros por delante el Real Madrid. Teria Velleira va a esperar y va a recibir en la derecha Marta Cardona. Se anima a subir Kenty Robles, pero sigue Cardona. Se marcha Cardona. Cardona, línea de fondo. ¿Cómo amagó Cardona? Esperó la entrada de Virgi. Se arriesgó Virgi, Yo creo que ahí se le vio, ¿no? Que veía que venía Virgi. Y buscó, yo creo, Cardona. Virgi dice que no ha tocado nada. Y le mandaba a callar Marta Cardona a Virgi. Va a sacar Teria Velleira. Jugada balón parado, jugada importante para el Real Madrid. Saca Tere, la pelota al primer palo. Anticipa bien la defensa sevillista. El toque de Kenty Robles. La bola para Teria Velleira. La gallega con el balón, se frena, toca para Cardona. Cardona otra vez para Tere. Tere levanta la cabeza, busca con quién asociarse. Sigue Tere, el centro de Tere, que llevaba peligro, pero no entró nadie al remate. El balón que va a ser del Sevilla. Ha salido más enchufado el Real Madrid en estos, por lo menos, primeros minutos de la segunda mitad. Y sobre todo la sensación de que tiene las ideas más claras de medio campo hacia adelante. Le faltaba fluidez, quizás sobre todo más por esa banda izquierda, aunque a Marta Cardona tampoco la habíamos visto en exceso, pero parece que ha salido con las ideas más claras y con esa idea de dar un paso hacia adelante, hacia la meta de Noelia Ramos. Y saca Noelia Ramos. Os recordamos que os leemos a través del hashtag FUTFEM en la Liga Sport TV. Ahí os leemos vuestros comentarios, preguntas, aportaciones a esta retransmisión que estamos realizando en la Primera División Femenina. Ya tiene el cuero y Almudena. Sofía Jacobson y Almudena, que está haciendo un partidazo. Almudena es que da igual, además. Ella es, en teoría, juega más en centro del campo, de pivote defensivo, pero te cumple también de central y ahora de lateral. Y recordemos que es que solo tiene 18 años. Se está midiendo, además, a una futbolista con mucha experiencia. Ha renovado por 3 años y, además, es una de las joyas de la cantera sevillista. Fue Cristian Toro el que le hizo debutar en primera, febrero, ante el Levante. El año pasado. Y fue titular en su primer partido, que eso también te habla del carácter, de la personalidad y la proyección de esta futbolista. Y ahora la pelota al espacio, ojo porque han cogido la defensa. Viene Carmen Gol, lanzamiento arriba. Se vio sin confianza, yo creo, para medir en carrera a Kenty Robles. Vio adelantada a Misa y vio la oportunidad de intentar acabar la jugada. Yo creo que ahí justo ve que le llega a Kenty Robles por el retrovisor y se vio acabar la jugada. Que si no la mexicana, mucha mexicana. Es verdad que la idea no era mala, pero también ahí ves también la confianza de una futbolista, porque es verdad que podía haber seguido. Además,
Armengol es una futbolista rápida, que es verdad que Kendi también, pero bueno, que podría haber intentado acercarse un poquito más a la meta defendida por Misa. La idea no era mala, pero se le fue muy, muy alto el balón. Ahora el centro, toca Lucía Ramírez, la pelota al balcón del área, la intenta bajar Nagore, al final se la quita de encima. Esférico para Maite Oroz, filtraba el pase, corta de nuevo la defensa hispalense. Casi de primera, para que juegue otra vez Maite. Apertura a la banda, donde se asoma, donde se anima Kenty Robles. Insiste con Marta Cardona, pegada a la línea de cal. Cardona, el uno para uno. Cardona toca la maña para Kenty Robles. Recibe Maite Oroz. Maite Oroz jugando en esa situación donde puede generar mucho peligro. Pierde la pelota, sale Claudia Pina con mucha calidad. La pelota al esférico para Toni Payne. Ahí tiene carrera. Ahí es muy poderosa la norteamericana. Dentro del área Toni Payne. Qué buena. Muy bien la ayuda. La acción defensiva de Babet Peter. Habrá esquina para el Sevilla. Y Claudia Pina que da un recital siempre de visión de juego. La ocasión de Armengol también, que nos ha dado tiempo a comentarlo, venía de un balón a la espalda de la defensa de Claudia Pina. Ahora también la jugada que hace, el regate y después esa apertura en banda de Pina. Hay futbolista, ¿eh? Uf. Hay futbolista en Claudia Pina. Muy, muy buena. Es que sobre todo es eso, que cada balón que toca ves algo diferente. Ahí levanta la jugada, la mano, para intentar señalar jugada. Antes intenta poner paz. Lo va a tener difícil Sara Fernández Ceferino. Primer gol del Sevilla y único para ellas en este partido. Vino en una bola, balón parado. Sacó en corto. Viene Claudia Pina. Dispara Pina. Las manos de Misa. Contó la jugada en corto y el disparo de Claudia Pina. Disparo que no ha sorprendido a Misa. Era difícil. Misa estaba bien colocada y también tampoco era excesivamente potente el disparo. Yo creo que también Pina buscó tirar y que bueno, que en algún lance tocase en alguna futbolista y pudiese desviar también la trayectoria del balón, porque es verdad que Misa tenía muchas jugadoras delante para ver bien la trayectoria. Ya está Maite, qué buen balón de Maite para la carrera de Sofía Jacobson. Y al corte ha salido con todo Lucía Ramírez. Habrá banda para el Real Madrid. Entre Lucía y Almudén esa banda está bastante bien cubierta. Está teniendo más problemas en el flanco izquierdo de la defensa con Marta Cardona. Almudena con Jacobson. La pelea con Almudena. Y Almudena está inflanqueable en ese lateral derecho. Balón para el Sevilla. Ya hemos consumido 13 minutos de 12 minutos de esta segunda parte. Vemos la atenta mirada de Cathy con Calernas. Como Calernas incluso baja una situación más cercana. Vaya maniobra de Claudia Pina. Qué bien lo ha hecho Pina. La carrera de Toni Payne. Carla Mengón que espera en boca de gol. El centro. Corta Ivana. Que no se complica y manda el balón a la grada. Balón para el Sevilla. Otro recital. Otra maniobra espectacular. Repetimos lo mismo de antes, ¿no, Raúl? De Claudia Pina, que además ahora está con muchísimos más espacios y el Real Madrid tiene que estar especialmente atenta a Claudia Pina porque es la que está moviendo el fútbol del Sevilla y la que está generando peligro con esos balones a la espalda de defensa para Payne o para Armengol. Ahí está el centro que venía de Claudia Pina, se quedó sin campo, la pelota que ha superado la línea de fondo. Y el esférico que va a ser para el Real Madrid. Mira, nos escriben a través del hashtag FUTFEN en la Liga Sport TV. Nos dice Alejandro que ojalá algún día una segunda competición europea estilo Europa League para el fútbol femenino. Esto ya nos lo han comentado. Sí, otras veces. En varias ocasiones, ojalá. Bienvenido, bienvenida sea. Pero bueno, de momento yo creo que la Champions también. También recibe críticas por ese modelo de, por esa estructura que tiene, de esa eliminatoria, después no hay una fase de grupos, son todo rondas eliminatorias, así que yo creo que primero definir bien la Champions y después a ver los siguientes pasos, pero desde luego sí que sería muy, muy interesante tener una segunda competición europea. Ahora la pelota a la carrera de Cathy, protege bien y es cierto, eso sí, que hay equipos que
que se quedan en ese plano medio alto y que no van a tener acceso a competición europea, y es una pena. Desde luego, bueno, será, a medida que va evolucionando el femenino, también vamos viendo más cosas, pues entiendo que en un futuro esa será otra de las novedades que se introduzcan, que introduzca la UEFA. Ivy para Noelia Ramos. Saca Noelia Ramos, la lagunera, la pelota que tocaba en Sofía Jacobson, no se complica Nagore. El control de Ivana, que ha pinchado el balón, toca otra vez Ivana, la pelota que recibe Lucía Ramírez, gran partido de Lucía por el gol y por las vigilancias defensivas. Gran partido de la central gaditana. Marta Cardona. Toca Cardona para Cathy. La francesa, bien Cathy. Cathy insiste, jugando a la parte derecha donde está Teria Velleira. Esta a su vez abre para Kenty Robles. En centro de Kenty Robles buscaba Lorena Navarro. Se quita el balón de encima Virgi. Ahora la intenta proteger Claudia Pina. Otra vez llegaba Cathy y ahora con metros por delante Carla Armengol. Y David Aznar, si no me equivoco, que prepara dos cambios. Sí, dos mujeres preparadas. Vamos a ver por quién se decide. A Toni Peña y falta. No sé si una de ellas será Marta Corredera, si no me falla la vista, que es muy probable que sí, pero creo que una de ellas era Marta Corredera. Veremos a ver si igual es Jacobson, la futbolista que decide sacar del terreno de juego, retrasar a Marta Corredera y meter a Carmona arriba. Una es Lorena Navarro, se marcha la autora del gol del Real Madrid. A Jessica Martínez. También entra Marta Corredera. Marta Corredera. Y Teria Velleira. Jessica Martínez. Vamos a ver ahora cómo se sitúan en el terreno de juego. Viene el balón. Calernas. Viene Ivy, pero anticipó bien Misa. Cancha Marta Corredera junto con Jessica Martínez. Vamos a ver cómo se acaba colocando el Real Madrid. Esférico para Cardona. Cardona, que intentó apurar la línea de fondo. Se quedó sin campo Cardona. Reclamaba que había contactado con el balón Javiera Toro. Pero la colegiada no ha percibido eso. Hay saque de puerta para el Sevilla. A ver si se coloca. Mira, parece vemos, un 4-4-2. Sí. Parece, ¿no? Sale Corredera de extremo. Sí. Corredera de extremo. A otra banda Jacobson con Marta Cardona. Jacobson en punta con Jessica. ¿Sí? Mantiene la defensa de 4. Cambia el dibujo. David Aznar. Otro balón que buscaba la profundidad. Fue mucha bola. No tenía ninguna ventaja las ataquentes sevillanas. Bueno, y porque recordamos que Marta Corredera, a pesar de verla en los últimos años de lateral, es una lateral reconvertida porque ya siempre ha sido extremo. Futbolista también, ¿eh? Marta Corredera, que ha recorrido a lo largo de toda su amplia trayectoria ya, ¿eh? Atlético Madrid, Barça, Levante, Real Madrid. Ahí está jugando Cardona. Esférico para Maite Oroz. Oroz pisa la bola. Ahí hace un regate también a la colegiada. Ahora la pelota para el Real Madrid. Bloque bajo defensivo para el Sevilla. Kenty Robles para Sofía Jacobson. Ahí está Jacobson. ¡Oh! Le pegaba Jacobson la pelota que le acaba cayendo a Marta Cardona. Cardona con Kenty Robles. Toca atrás. Viene Maite Oroz. Oroz le pega. ¡Fuera! El disparo de Maite Oroz. Ahora sí que consiguió embotellar, encerrar al Sevilla. Al final el disparo de la Navarra, que no encuentra la portería sevillista. Muy desviado el disparo de Maite Oroz, y sí, totalmente. El Sevilla ahora está en bloque bajo, bajísimo. Y el Real Madrid cada vez apretando más y cada vez acercándose más a la meta sevillista. Ahora la pelota para otra vez Calernas. No consigue peinar ese balón. Toca Corredera.
Cathy, Maite Oroz. Oroz que descarga el juego hacia la derecha donde está Kenty Robles. Y ahora Maite, que sí que la vamos a ver un pelín más adelantada y sobre todo con más participación en el juego ofensivo del Real Madrid con la salida de Tera Velleira. Y ahora además un Real Madrid que puede hacer un juego más directo. Una delantera más potente, más alta, más grande. Sí, puede abrir más el campo, corre por una banda, Cardona por otra y sobre todo más presencia ofensiva con Jacobson y Jessica y con el paso adelante de Maite Oroz. Y también se prepara, sí. Decíamos que podría ser uno de los cambios, dependiendo cómo fuese el partido, pero más pólvora para el Sevilla arriba. Más velocidad. Veremos a ver si es Carla Armengol, que yo creo que cambiará posición por posición y sería el cambio natural. Sí, tiene pinta, ¿no? Por el partido. Sí, no ha estado muy participativa. Ha estado muy pendiente también de las subidas por la banda de Kenty. Y ahí está Marta Corredera. Repite de nuevo, una vez más, convocatoria con la selección nacional. Va a sacar el Sevilla. Jugó Almudena, esta es Virgi, la capitana, para que juegue Ivy. Desplazamiento de Ivy a la banda donde recibe Armengol. Intentaba marcharse Armengol, al final hace un regate, prácticamente sin darse cuenta. Estuvo al quite de nuevo Cathy, distribuye Maite Oroz, controló Corredera, toca la pelota al Sevilla, balón dividido, le cae a Armengol, Armengol para Claudia Pina, Claudia Pina que puede encarar a Ivana, ahí está luchando con Cathy, cambia del juego. Claudia Pina, balón estaba que intentaba meter para Payne. Estaba intentando templar el juego para que llegasen sus compañeras, pero aún así estaba muy sola Claudia Pina. También el desgaste del Sevilla ha sido importante, ¿eh? Saber cómo va asumiendo todo ese desgaste. Partidos de domingo, miércoles, en este caso jueves. Mucha carga de trabajo. Carlernas. Ahí al suelo recuperó el Real Madrid. Tocó Maite Oroz. Le da salida al juego por medio de Cathy. Esta es Marta Cardona. Ahí va Cardona. Cardona que pone la vertical. Viene el disparo de Cardona. Fuera el disparo de Marta Cardona. Encontró portería. No era una mala opción la que intentó la futbolista aragonesa. No tuvo suerte en la definición. No golpeó bien al balón. Disparó raro. El gesto fue raro porque no le dio de empeine, pero tampoco con el exterior. Mira, justo. ¡Bingo! Carla Armengol y entra Zenata al final. Era la futbolista cuando Zenata ha estado fuera. Ha sido Carla, por ejemplo, el otro día contra Leibar, que Zenata no estuvo en la convocatoria. Fue Carla la que ocupó su posición y era el cambio natural. Zenata Coleman. Futbolista de Namibia. De 27 años, que aterrizó en España de la mano del Zaragoza femenino y ahora la vemos en el Sevilla, también pasó por las filas del Valencia y ahora la vemos defendiendo la camiseta del Sevilla, una jugadora muy vertical, muy técnica también y con gol, la futbolista de 27 años de Namibia, que por cierto también es madre de un hijo de 8 años, si no me equivoco, que lo tiene allí, está allí en Namibia, que siempre que tiene oportunidad ella habla y presume de su hijo, como es lógico. Kenty Robles con Cathy, el toque para Cardona, de primera Maite Oroz, la bola que va a acabar a los pies de Kenty, viene Kenty, el centro de Kenty, la pelota al segundo palo, arriba la que ha tenido Jessica Martínez, la que ha tenido la delantera paraguaya del Real Madrid. Qué balón ha puesto Kenty Robles al segundo palo. Llegó Jessica Martínez. El balón es buenísimo. El centro es espectacular. El remate es raro también. Es que yo creo que el balón remata a Jessica, no Jessica remata el balón. Es verdad, parece que pone la cabeza y le da el balón en vez de ya atacar y atacar con el cuerpo y con la cabeza el balón e intentarle darle una dirección. Sí. Que por eso yo creo que no, el balón no ha cogido ninguna trayectoria. El centro de Kenty es muy bueno y es verdad que en este partido no estamos viendo demasiado a Kenty incorporarse al ataque, que estamos muy acostumbrados a verla en esa zona del campo. Y ahí está Zenata Coleman, intentaba marcharse de Ivana, al final perdió el balón, se hizo un lío cuando intentaba encarar a Ivana. Ahora Cathy en un balón dividido que vuelve a recuperar Nagore para el Sevilla. Esta es Claudia Pina, insiste con Zenata Coleman, vamos a ver lo que hace Zenata Coleman.
Enorbe Iván al cruce. Rectificó bien la acción defensiva del Real Madrid. Ha empezado Zenata Coleman con mucho protagonismo. Nada más pisar el terreno de juego, ya están buscando sus compañeras las carreras. Además de todo lo que hemos dicho, también Raúl es una jugadora con mucha personalidad dentro del terreno de juego. Ya está Zenata Coleman, pierde el balón, lo recuperó Maite Oroz. Pelota para Marta Cardona, juega la redonda de nuevo para Maite Oroz. La navarra para Cathy, la francesa que levanta la cabeza y se apoya en Olga Carmona. Avanza la sevillana, que cambia al frente y cambia el juego hacia la parte derecha, donde ya recibe Marta Cardona. Tiene el uno para uno, tira el desmarque Jacobson, sigue Cardona. Retrasa para Kenty Robles. Dentro de Kenty Robles busca a Jessica Martínez. Viene el remate. Ahora sí. Ahora atacó sí el balón Jessica Martínez. Parece que nos ha escuchado. Era más complicado ese remate. Pero ahora sí que ha entrado con fuerza. Ha atacado. Aquí lo vemos. Ha atacado el balón y ha hecho el gesto con sí el cuello. Que es verdad que antes decíamos eso, que totalmente de acuerdo con lo que tú decías, Raúl, que parecía que era el balón el que le había rematado a ella en vez de ser al contrario. El toque de Maite Oroz, dividido para Javiera Toro, otra vez para Zenata Coleman, se queda sin campo el Sevilla, 70 de juego, 20 minutos y alcanzamos el 90, empatan el Sevilla y el Real Madrid en el Jesús Navas. Juega la bola Peter. Juega el Real Madrid. Toca el Real Madrid al final. Es Misa. Misa Rodríguez. Toque de Corredera. Y al final la falta que provoca Jessica Martínez. Ahí está la falta de Lucía. Vamos a ver lo que hace el Real Madrid, que tiene oportunidad de nuevo de ponerse por delante. Falta lejana, pero puede tener opción de pegarla de manera directa Jessica Martínez. Que parece, por cómo se coloca, que lo va a intentar. Tiene toda la pinta, sí. La futbolista paraguaya del Real Madrid, de 21 años, ex del Santos. Pues ahí está Jessica Martínez. Cargada de confianza para pegarle con pierna derecha. 72 de juego. Le pega Jessica Martínez. Parada de Noelia Ramos con mucha seguridad. Atacó el balón. Midió bien el disparo de Jessica Martínez. Y buena parada de Noelia Ramos. Dándole mucha seguridad, mucho aplomo a la portería del Sevilla. Toque de balón para Marta Corredera, otra vez recupera Claudia Pina, intentaba marcharse, le robaron la cartera, pero lo hicieron en falta. Lo hizo en falta Marta Corredera. Ahí está la falta sobre Claudia Pina. Claudia Pina, que no sé cómo lo verás tú, Raúl, y cómo lo verán el resto desde casa, pero yo creo que está siendo la jugadora más destacada del, bueno, junto con Almudena, ¿sí?, ¿verdad?, en defensa y con Lucía. Pero está siendo, sin duda, con el balón, está siendo la futbolista más destacada, sí, Claudia Pina. La que lo está viendo todo más claro. Falta favorable al Sevilla. Toni Payne saca y toca en corto. Ahora se equivoca en la salida Virgi y tiene carrera Corredera. A correr, viene Corredera. Fue con todo abajo Virgi. Se duró en el suelo Marta Corredera, pero sacó rápido sus compañeras. Ya la tiene Kenty. Kenty, toca Kenty. Casi con el balón. La francesa busca opciones, pero fijaos el bloque bajo que tiene plantado el Sevilla. Defendiendo con todo, como una lateral más Toni Payne. Ahora les toca también aguantar al equipo de Cristian Toro, tirar de orgullo, tirar de fe para intentar aguantar. ¡Viene el remate al palo! ¡Al palo el remate de Jessica Martínez, pero había fuera de juego! ¡Qué buen servicio desde la izquierda!
La lectura fue enorme de Jessica Martínez. La pelota que fue al palo, pero la jugada estaba invalidada. Buena acción del Real Madrid. Muy buen pase de Marta Corredera, si no me equivoco. Ha sido la que ha visto muy bien cómo entraba Jessica Martínez. Y muy buen remate de Jessica, que parece que nos ha escuchado y ha dicho, bueno, pues voy a tapar la boca a Raúl y a Sandra con estos dos últimos remates de cabeza. También es muy bueno cómo se tira el gesto y va a la madera. Sobre todo cuando decíamos lo del remate, es porque es una buena rematadora, una de sus características. Sorprendía en ese remate que no ejecutó bien. Juega el Sevilla, bola a la espalda. Estuvo bien al corte Olga Carmona, creciendo el Real Madrid. Maite Oroz, de nuevo con Cathy, levanta la cabeza, insiste por la banda derecha, donde está siendo un motor, un martillo pilón Kenty Robles. Juega Kenty, la pelota para la carrera de Marta Cardona. Viene Javiera Toro a proteger, la chilena que protege el balón. Acaba tocando en última instancia la defensora del Sevilla. Hay saque de esquina para el conjunto madridista. Otro saque de esquina para el Real Madrid, que está rondando constantemente la portería sevillana. Intentaba Javiera engañar, pero no había tocado el balón. Va a tener saque de esquina el Sevilla. Viene el Real Madrid, pone ese balón al segundo palo donde estaba Jessica Martínez. Perico que va a ser para el Sevilla. Subió Ivana. Ahí escuchamos. Ya sabe Noelia lo que tiene que hacer. Ahí estaba la colegiada. Y quedan 14 minutos. Hablando de porteras, el Sevilla, que tiene un balance de goles a favor y goles en contra, el más igualado. 22 goles a favor y 24 en contra. Tan solo 2 de diferencia. Mira. Pues justo. Avisó. Y castigó. No era una de las jugadas que estuviese apercibidas. En el Sevilla estaban apercibidas Ana Franco con 4, pero que no está en la convocatoria. Y Zenata con 3. Ahora falta de nuevo del Sevilla sobre una futbolista del Real Madrid. Equipo andaluz ahora que está sufriendo, está apretando los dientes el Real Madrid. La pelota de Corredera para la carrera de Olga Carmona. Viene el servicio desde la izquierda. El balón que iba al primer palo despejó Lucía Ramírez. El segundo despeje también acierta Nagore. Sale Tony Payne. Carlernas con la pelota para Tony Payne. Le devuelve bien la pelota a la norteamericana. Carlernas otra vez cambia. Eso es lo que pensaba hacer. Yo creo que golpeó mal el balón. Intentaba jugar para la banda donde estaba Zenata Coleman. Y empieza a fallar las fuerzas en el equipo de Cristian Toro. La jugada pedía cambiar hacia la otra banda en vez de seguir por esa. Y además incorporaba perfectamente Zenata por ese flanco izquierdo. Creo que empieza ya también a fallar la gasolina en el Sevilla. Ahora, y Calernas, que ha hecho... Es verdad que no la hemos visto tanto arriba, pero es verdad que es una delantera que baja mucho a ayudar y en labores defensivas es muy comprometida, muy sacrificada con el equipo, la delantera sueca, que recordemos que llegó en el mercado invernal. Me está pareciendo también interesante a la hora de liberar a Claudia Pina. También cartulina amarilla para banquillo. Para Cristian. Sí. Estaba un miembro del cuerpo técnico diciendo, no, para mí. Pero no tuvo suerte. Amarilla para Cristian Toro. Si no me equivoco, se preparaba para salir Isabel Echeverri al terreno de juego. Es la futbolista que se estaba cambiando, la jugadora colombiana. Y bola larga otra vez del Sevilla. Al balcón del área recibe Babs. Toque dividido que lo recupera otra vez Nagore. Cantidad de balones recupera Nagore a lo largo de un partido. Tony Payne. Bola que no consigue superar la línea de fondo. Se equivocó Badber Peter. Al final acaba saliendo bien la germana. Se equivocó en un primer momento Babs. Pero luego salió bien con Kenty Robles. Otra vez Kenty. Para Cardona, se da la vuelta. Mide a Javiera Toro, se marcha. Viene Cardona, levanta la cabeza, pone el centro. Remate de Jessica Martínez, la pelota que acaba en los pies de Ivy, que despeja. Habrá otra vez lateral
para el Real Madrid, que lo está intentando, pero no acaba de dar con la tecla. Y ahora el plan de juego del Real Madrid, David Aznar, es muy claro. Balones a las bandas, llegada a línea de fondo lo máximo posible y centro a, sobre todo, a Jessica. Sí. Otra vez Cardona. Cazzi. Esférico para Kenty Robles. Se la llevaba la mexicana, pero acaba cortando Javier Atoro. A Beth Peter. Para Maite Oroz, el toque de Maite Oroz. Ahora intenta estirar la presión Virgi. Ojo a esa acción, le queda un poco corto el pase hacia Misa. En cualquier caso, estuvo atenta la futbolista canaria, la portera del Real Madrid. Hay falta sobre Renata Coleman. Y va a haber un nuevo cambio. Dos futbolistas que entran en el Sevilla. Como decías, Isabel Echeverri. Se retira Payne. Tony Payne. Buen partido de Tony Payne. Al menos intentándolo mucho. Raima Gavarro. Y se va Nagore. Me ha gustado, ¿eh? El partido de Nagore. Y ahora veremos a ver cómo las coloca Cristian Toro sobre el terreno de juego. Entra Isa, que era otra de las novedades en la convocatoria, la futbolista colombiana, su segunda temporada en el Sevilla, y es una de las capitanas, o sea, que también te habla del carácter de la defensa colombiana. Ahora qué bien se ha marchado Zenata Coleman, se consiguió rehacer Kenty Robles, la pelota dividida para que juegue otra vez Marta Cardona, eléctrica siempre la aragonesa, perdía la pelota Carl Hernas, que acabó tocando y recuperando, pero la perdió enseguida el Sevilla. Ahí está Sofía Jacobson. Se sube a la moto Sofía Jacobson. Le cierra a Ivy. Intentan cerrar a la sueca. Al final le roban la cartera. Y a Ivy, que otra vez no se complica y manda la pelota fuera. Otra vez el balón para el Real Madrid. Está teniendo la posesión del balón constantemente. Otra vez a Ivy para Zenata Coleman. El toque para Claudia Pina, ahora muchos metros a la espalda de la defensa del Real Madrid. Tenemos un Real Madrid más partido. Puede también tener opciones de tirar alguna contra el Sevilla. Ahora la falta de Carl Hernas. Está haciendo un trabajo brutal, ¿eh? Crustada ya entre los mediocentros del Sevilla. Lo que decíamos desde el principio, que partía de delantera, pero que la estábamos viendo mucho ayudar al centro del campo, tanto en faceta, en las labores ofensivas como defensivas. Esférico la banda, Cardona pone el servicio, el balón al área pequeña. No llegó a rematar, ahora el disparo de Olga Carmona, que no coge portería. Otro balón para el Sevilla. Isa, que parece que va a sustituir a Nagore en ese centro del campo, acompañando a Virgi e Ima Gavarro, que es otra futbolista jovencita de 18 años que debutó, marcó precisamente contra el Real Madrid, y es un perfil más ofensiva, muy técnica y una jugadora con mucha proyección. El año pasado es verdad que solo jugó un partido y debutó contra el Español. Toca Maite Oroz. Kenty Robles. Ahí aparece para jugar Jessica Martínez. Se equivoca Jessica. Coleman se apoya para que salga en la conducción Virgi. Al final se lo piensa Virgi. Juega un balón al espacio para recién ingresada Inma Gavarro, pero estaba en fuera de juego. Tiró el desmarque, no le dio tiempo a salirse de posición antirreglamentaria. Y vemos cómo es ahora Claudia Pina, la futbolista más adelantada del sí. Sevilla. Está aprovechando la estatura de Carl Hernas para intentar ayudar al centro del campo en el juego aéreo. Ahí viene Marta Cardona, juega para Sofía Jacobson. La de Lucía Ramírez. Y fuera de juego, como aplaude a sus compañeras Isa Echeverri por la manera en la que plantaron la línea defensiva. Y vemos la acción defensiva. Muy justo, pero sí parece, ¿no? Que un poquito adelantada sí que estaba. Ahí está la mujer de la que estábamos hablando. Está haciendo un buen trabajo. Sigue pasando el tiempo y sigue sin haber ocasiones de verdadero peligro. Sí, el Real Madrid sobre todo al inicio de la segunda mitad tuvo tramos en los que se acercó con mucho peligro a la meta de Noelia Ramos, pero ahora otra vez. Y ahí se la lleva Claudia Pina, se le fue largo el último toquecito. Echeverri, la cafetera para Almudena, pelota para Inma Gavarro en un 1-1 con Olga Carmona. Toca Olga Carmona, va a mantener la posesión de balón el equipo hispalense.
Van a jugar las mujeres de Cristian Toro. Tenemos a Almudena. Buen partido de Almudena. Buscaba con quién jugar. Era Virgi. El toque para Inma Gabarro. Intenta poner el centro. Corta Ivana. Una situación comprometida. Y saca el Real Madrid. La sigue manejando el Sevilla. Claudia Pina se intenta marchar. Buena ayuda en esa zona central de Marta Cardona. Ahora la pelota dividida. Se la lleva el Real Madrid. Cathy, que intenta jugar rápido para Marta Cardona. Monta la contra el Real Madrid. Ya se proyecta en ataque Kenty Robles. A la carga el conjunto de David Aznar. Sigue Kenty, autopase. Kenty, el centro, el remate. ¡Fuera! ¡Qué bien lo hizo Kenty Robles! ¡Qué autopista por la derecha! ¡Qué servicio le puso a la paraguaya Jessica Martínez! No consigue atinar con la portería, pero otra vez sombrerazo a la acción de una lateral espectacular como Kenty Robles. Pasan los años y da igual, Kenty nunca baja el ritmo. Es verdad que habíamos dicho que durante la primera mitad no la habíamos visto tanto incorporarse al ataque como estamos acostumbrados. Es verdad que en esta segunda parte, sobre todo con el partido con el Real Madrid mucho más volcado, la estamos viendo. El centro, bueno, el autopase es buenísimo, el centro es muy bueno. Y otra vez encuentra rematadora en la cabeza de Jessica, que si no me equivoco es el cuarto remate de cabeza desde que ha salido. Y juega otra vez el Real Madrid, sigue a la carga, 85 de juego, prácticamente 86, la bola para Sofía Jacobson. Intenta marcharse de Almudena, estuvo atenta Lucía Ramírez. Olga Carmona intentaba marcharse de Virgi, el trabajo, la llegada de Corredera y la pelota que acaba marchándose por línea lateral. Aznar, que metió ese doble cambio, la entrada de Marta Corredera, Lorena Navarro, no se animó a ninguna nueva permuta. Ahora otros dos cambios en el Sevilla. Maite y Pinel. Se marcha Claudia Pina, futbolista que lo ha visto más claro, comentábamos, Sandra, en el Sevilla, en aspecto ofensivo. Sí, para mí sin duda la jugadora más destacada, perdón, a nivel ofensivo. Siempre que pasa el balón por ella se ven cosas nuevas y sobre todo muy importante la conexión de ella con tanto con Armengol como con Toni Payne, que es la futbolista que las nutre de balones. También se marcha Virgi, se deja el brazalete a Maite y entra Raquel Pinel. Otra vez cargando el juego por la derecha, donde está Kenty. Bola para Marta Cardona. Cardona la pone atrás. El balón a la segunda línea donde llegaba Cathy. Toca Echeverry. Intenta marcharse con mucho riesgo y con mucho acierto. Balón a la carrera. Ahí va la de Namibia. Ahí va Zaneta Coleman. Coleman saca de zona a Ivana. Coleman acaba tocando atrás para que distribuya la futbolista sueca. Intentaba jugar Pinel, acabó perdiendo la pelota. Y ahora tenemos como centrocampista a Carlernas, una defensa de centrocampista total. Con tres centrales, con Maite, con Lucía y con Isa. Intentando aguantar este 5-3-2. Este empate. Fíjate, Carlernas, el trabajo que está haciendo en esa zona de medio centro. Y se quedan arriba, se quedan arriba Pinel y Zenata, pero bueno, Zenata ayudando mucho en labores defensivas, sobre todo en esa banda derecha, de izquierda para ella, pero esa banda derecha del Real Madrid, y Pinel en punta como única referencia ofensiva. Es una mujer preparándose en el banquillo de David Aznar, pero se va acabando el tiempo. El toque para que juegue Cardona. Esta es Kenty Robles. Fue con todo Kenty Robles, pero había fuera de juego de la mexicana. Y ojito a la defensa ahora que tiene el Sevilla, porque tiene a Lucía, a Isa, a Almudena, a Maite. O sea, liderazgo y juventud todo en uno. Está Ari. Pues más pólvora también arriba para el Real Madrid para intentar conseguir la victoria en este poquito de tiempo que queda de partido.
Vamos a ver cuándo ejecuta ese cambio, porque estamos en el 89. Hay dos mujeres preparadas en la banda, una de ellas es Sari. Se marcha Maite Oroz. Y la otra es Claudia Florentino. Entra Ari. Y Claudia Florentino, vamos a ver por quién ha entrado. Igual por Cardona. Por Cardona. Sorprende, ¿no? Juega corredera. Jacobson. La pelota para Pinel. Despeja Pinel. La tiene ya. La pelota Carmona. Perico dividido. Despeja Lucía. La pelota a la banda. Es verdad que pasa una defensa de tres con Peter, Claudia Florentino e Ivana. Y a Kenty le da todo ese lateral. Me resulta extraño, sobre todo, no la entrada de Ari, por supuesto, pero sí la salida de Marta Cardona, porque al final es donde más peligro estaba generando el Real Madrid, en esa banda derecha. Sí. Y ahora Ivy, el balón que toca la colegiada. Y tres minutos de propina, le quedan dos minutos y medio ya al partido. Empate a uno entre Sevilla y Real Madrid. Un campo difícil el Jesús Navas y se le está haciendo bola, se le está atragantando al conjunto madridista, que empezó ganando, pero con esa jugada balón parado encontró premio el Sevilla. Y se vino arriba. Se vino arriba, cambió completamente la cara al juego, la actuación de las mujeres de Cristian Toro. A juzgar por los primeros 15 minutos parecía que el partido iba a ser mucho más sencillo para el Real Madrid, pero que es verdad... Que tampoco, a partir de ese gol, el Sevilla dio un paso hacia adelante. Con su gol le dio mucha más confianza, con el tanto sevillista. Y después el Real Madrid en la primera mitad tampoco ha estado demasiado acertado en la línea de tres cuartos. No, un juego no demasiado fluido y con las ideas no demasiado claras. Ahora hay falta de Coleman. Se acaba el Real Madrid, dice la colegiada aquí, que sacar exactamente donde se ha producido la infracción. Fíjate cómo baja el Sevilla, en qué altura se pone Pinel. Y Ivy, que ahora es... Ivy ha adelantado su posición y se ha puesto en el centro del campo. Se lo estaba ordenando desde el banquillo a Pinel, Cristian Toro, que no se quedase arriba, que bajase a ser una centrocampista más. Ahora se marchaba Jacobson. Kenty Robles puede poner el centro a la mexicana. Senata Coleman, la pelea con Jacobson. Ahora el envío, la pérdida, balón del Real Madrid. Ivy, se marcha Ivy. Ahí está jugando la jugadora australiana. Se frena. Toca para Zenata Coleman. Se equivocó Zenata Coleman. Y le pedía también un esfuerzo a Carlerna. Ya muy difícil, muy complicado para una mujer que se ha dejado el alma. Toque de Ari, la pelota a la banda para Sofía Jacobson. Ahí está la sueca. Puede ser la última para el Real Madrid. Viene Jacobson. El balón al centro. Sencillo para Noelia Ramos. Esta ha podido ser la última del Real Madrid. Se marchó Sofía Jacobson. Tuvo que pegar con la zurda y el remate, que no fue muy complicado para Noelia Ramos. Son 10 segundos. Pelota que surca el cielo de Sevilla. Balón dividido, la gana Ivy. Raquel Pinel. Le roba la cartera Claudia Florentino. Se acaba el partido, finaliza el encuentro en el Estadio Jesús Navas. Empate a uno entre el Sevilla y el Real Madrid. Reparto de puntos que yo creo que deja contento al Sevilla y que le deja con amargura un Real Madrid que, en cualquier caso, con este empate vuelve a estar en posiciones de Liga de Campeones, en posiciones de Champions, pero que no aprovecha quizá el tropiezo más que importante del Atlético de Madrid. Eso es lo que iba a decir de Raúl, que al final el Real Madrid pierde una oportunidad de oro para poner tierra de por medio entre el Atlético de Madrid y ellas, para marcar esos 5 puntos de distancia con un partido menos, y el Sevilla un punto muy, muy trabajado. Destacábamos al principio del partido que Cristian Toro siempre resaltaba ese carácter colectivo, que lo más importante era el grupo, que todas atacaban y todas defendían. Bueno, pues lo hemos visto en la segunda mitad con ese bloque tan bajo, y después el Real Madrid es cierto que no ha estado especialmente brillante con el balón en los pies y atacando
Es verdad que ha encontrado cómo hacerle daño por esa, abriendo el balón a las bandas y esos remates, esos centros laterales al área, pero que al final Jessica tampoco ha estado afortunada, no ha tenido puntería. Pues ese es el resumen de este partido de la jornada número 20. Ahora toca parar de selecciones, antes se recuperará algún partido este próximo fin de semana, y sobre todo queda el último encuentro de esta jornada número 20, será el que enfrente al Levante y a la Real Sociedad, seguro con un ojo puesto toda la parroquia madridista en ese partido que empieza a las 7 de la tarde. Sandra Sánchez Riquelme, como siempre un placer, hasta la próxima. Igualmente, Raúl. Y cerramos desde el Estadio Jesús Navas con un empate entre Sevilla y Real Madrid. Ha sido un auténtico placer, cuidaros mucho y hasta la próxima, amigos, chao.